Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Análisis. Tras este humilde homenaje que acabáis de presenciar en sendos vídeos, uno a la genial Quiet y otro a Big Boss y demás personajes, vamos a dar comienzo con este esperado análisis que hemos querido alargar en el tiempo por muchos motivos, ¿no? Pero principalmente tenerlo más que jugado y rejugado, y es por ello que hoy tanto yo como mis compañeros Edward, Marcos y el recién incorporado Lornok, y Capi también dará unas señas sobre Gran Zeroes. Vamos a dar nuestra visión y experiencia en este Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, pues con un análisis lo suficientemente extenso y detallado como para que a todos aquellos que todavía no lo hayáis jugado, pues tengáis una idea más o menos clara de lo que os vais a encontrar, y también, por supuesto, a los que ya os lo hayáis terminado y queráis comparar pues las valoraciones, ¿no? Kojima viene a cerrar el círculo de esta saga de acción y sigilo iniciada en el fantástico ordenador de 8 bits MSX2, ¿no? Con un título que revolucionó el concepto de los videojuegos pues allá por el año 1987, o sea que ya llovió, ¿no? El juego llamado pues Metal Gear, así que se llamaba, ¿no? Título que, por cierto, es continuación directa de lo que se nos va a contar en este de Phantom Pain, ¿no? Dicho esto, a modo introductorio, no está de más indicar que The Phantom Pain, en la línea temporal, digamos, de la saga, viene a continuar los acontecimientos mostrados en Gran Zeroes, concretamente 9 años después, ¿no? Un Gran Zeroes muy criticado, por cierto, por lo que significa como videojuego, ¿no? Ya que, más que eso, pues es un prólogo, ¿no? Que a juicio de muchos, pues nos hubiera gustado más que nada que formara parte de Phantom Pain, ¿no? Pero bueno, no estamos aquí para hablar estas cada vez más extrañas políticas de cómo nos llegan muchos videojuegos, sino para ponernos en situación dentro del título, ¿no? Ya que Gran Zeroes debe de ser jugado sí o sí antes que The Phantom Pain, ¿vale? Comentar también que Gran Zeroes es la continuación directa del Peace Walker de PSP y nos sitúa un año después de los hechos acontecidos en él, ¿vale? Dicho esto, por último vamos a destacar, antes de empezar, que entre otras cosas, este de Phantom Pain viene a contarnos uno de los mejores y de los momentos más importantes de la vida de Big Boss. Por lo tanto, las expectativas argumentales para los fans de la saga eran muy altas, ¿no? Desde el minuto uno. En fin, chicos, aunque sé que lo tenéis claro, vamos a evitar cualquier tipo de spoiler que pueda afectar a la experiencia de aquellas personas que no hayan jugado el título, ¿vale? Evidentemente hay cosas que se tienen que nombrar para su análisis, pero nada que pueda afectar a la experiencia argumental del título, ¿vale? De manera grave, ¿vale? Hay cosas pues que evidentemente hay que hablar. No se va a hablar solo de que es un soldadito que se mueve y que no sé qué. O sea, hay que nombrar cosas y evidentemente eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? También, como siempre, para no perdernos entre tanto que comentar, vamos a tratar este análisis por bloques claramente diferenciados y donde intentaremos centrar las preguntas sin desviarnos de las respuestas, ¿de acuerdo? Pues vamos allá. Antes de nada, si os parece, me gustaría saber, ¿qué os esperabais encontrar en este de Phantom Pain? Y también que nos comentéis un poco, sin entrar en detalles argumentales, ¿cómo fueron los primeros minutos de contacto con el juego? Marcos, tú primero, por ejemplo. A ver, lo que yo me esperaba del juego, no puedo decir que esperara algo determinado, porque sí es cierto que yo he jugado al Metal Gear 2, al Metal Gear 3 y al 4, a todos esos los he jugado, pero no soy un amante de la saga como para decir, espero esto tiene que entrar o algo así, porque es así de la historia. No, o sea, yo entraba al juego con ganas de que me absorbiera y que sus tramas me volvieran loco, y bueno, lo han cumplido en una parte y en otra no. Y la verdad es que la toma de contacto primera con el juego, digamos que raya un poco lo, no sé si podríamos decir espectacular, comparado con lo que te vas a encontrar luego a lo largo del juego, dista bastante de lo que es el prólogo, o sea, lo que es la entrada al juego.
es porque es sencillamente totalmente distinta a todo lo demás, pero a su vez espectacular. O sea, te entra por los ojos y dices tú, ostras, que esto puede ser la bomba. Si este prólogo que he jugado es así el juego, es la de Dios. Bueno, eso es un sello de identidad de Kojima de toda la saga, ¿no? Eso estaba, que es lo importante. Sí, hasta ese momento decíamos, está Metal Gear aquí, claramente. Sí, permíteme que diga que el prólogo es, digamos, que el toque de Metal Gear de todos. O sea, el clásico Kojima. Mientras que el resto del que hablaremos ahora es como la nueva era, podríamos llamarlo, algo así. Vale, sí, hay que matizar muchas cosas, evidentemente, muy bien. Vale, Edward, tú, por ejemplo, ¿cómo fueron tus expectativas y qué te encontraste también con...? Hombre, mis expectativas a mí me pasan un poco como a Marcos. A mí Metal Gear me gusta. No soy a lo mejor tan fan como tú, Gatsu, pero a mí Metal Gear me gusta mucho. Y, hombre, había ciertas cosas relacionadas con ciertos personajes, en plan Greg Fox, Big Boss y demás, que me hubiese gustado ver. Pero bueno, yo la verdad lo que vi y lo que he visto me ha gustado. No sé si me... porque creo que Marcos ya no me entendió la pregunta y tú creo que tampoco me la has entendido. Estoy hablando de los primeros minutos de contacto. Tú ya me estás hablando de una valoración general. No quiero que me hagáis un... es que Marcos le corté, pero claro, veo que tú vas por lo mismo, entonces... Simplemente, sin entrar en detalles argumentales, como repito, insisto, reformulo la pregunta. Sin entrar en detalles argumentales, ¿cómo fueron los primeros minutos de contacto con el juego? Nada más. ¿Qué te esperabas encontrar? Esa es la pregunta. La verdad, impresionante. O sea, una vez terminado Ground Zeroes, pues empezó Phantom Pain. Y simplemente decirte que empezar con el tema de The Man Who Sold the World, pues ya se me cayeron los calzoncillos al suelo. Increíble momento, ¿verdad? Claro, o sea, ya no se me, o sea, yo tenía los ojos como platos. Impresionante la evolución gráfica del Fox In-Game con respecto a Ground Zeroes. Y la verdad, los eventos que... cómo empezaba el juego, ese lapso de tiempo que hay con Ground Zeroes, todo ese tipo de cosas que te van detallando al principio del juego, pues me iban sorprendiendo cada vez más. Y bueno, el prólogo de Phantom Pain, qué decir, o sea, me dejó con el culo roto. La verdad, de inicio, muy, muy, muy bien con The Phantom Pain, y solamente me daban ganas de seguir jugándolo. Bueno, Lornoff también tendrá su opinión, ¿no? Tú eres de los que sigues la saga asiduamente, también eres un fan no menos... No es que sea menos fan, ¿no? Pero ya me explico. Sí, sí, no. Me ha apasionado desde siempre. Yo cuando lo vi por primera vez de crío me impresionó mucho ya todo el tema de la cinemática y desde ahí he estado enganchado completamente a la historia. De hecho, me hice la maratón que correspondía antes. Hombre, qué clásico, ¿eh? Yo te entiendo. A saco. Me puse los trailers, ¿no? Hablando de contestando a tu pregunta sobre mis expectativas, ¿no? Me puse los trailers varias veces, sobre todo con esas grandes canciones, la canción de Elegía, la de Nuclear de Mike Oldfield. Impresionante, sí. ¿No? Yo estaba anonadado con eso. Hubo una campaña de trailers impresionante, hay que decirlo, ¿eh? O sea, que nos sitiaron a todos, ¿eh? Bueno, yo estaba ya por las nubes, estaba el... increíble. Entonces, total, cuando me puse el principio del juego, pues, recuerdo el nervio, de poner el de esto y ya sentarme delante y estar con cascos a tope, rollo, ahí me moleste, y lo flipé muchísimo, o sea... Dejé el mando apartado queriendo que durara aquello 3 horas, si quisiera Kojima, me da igual, y lo disfruté muchísimo. Es fantástico, ¿no? Esos momentos en los que pones un videojuego que es capaz de parar el tiempo, ¿no? Yo creo que este juego, yo no sé si a Marcos, Edward, os pasó lo mismo, pero era una expectativa, ¿no? Cuando estabas ahí en ese prólogo y era como un momento muy esperado. No sé si vosotros vivisteis lo mismo como yo y Lord o lo visteis de otra manera. ¿Lo visteis diferente? Marcos, Edward, ¿cómo lo visteis? A ver, yo cuando me jugué el prólogo enterito, yo lo que mi cabeza decía es espectacular, 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 no pares, no pares, no pares, no pares. Es un no parar, o sea, tú te comes el prólogo del juego y las expectativas, dices tú, esto va a salir por los aires y yo no quiero parar, y es que no paras y te dan las 5 de la mañana y dices tú, hostia, ¿dónde me he ido a parar? Exactamente. No, yo inevitablemente no pude dejar. No, es que no pude dejar el mando. O sea, es que era impresionante. Cada vez que iba avanzando las cosas que te mostraban, las cosas que pasaban.
aparte de que te maravillabas con el propio motor del juego, o sea, sí, impresionante, ¿eh? O sea, visualmente es que era una maravilla, los movimientos de Snake, era algo, no sé, Kojima, cojones. Sí, bueno, en definitiva, era más que nada para que, antes de empezar a hablar del juego, ¿no?, pues que la gente sepa ese primer impacto, que yo creo que es algo importante que no se nombra mucho, ¿no? Pero yo creo que ese primer impacto coincidimos en... La primera impresión tiene que ser buena, y claro, Metal Gear Phantom Pain lo consigue con creces. Lo desbordó en mi caso y en el de los... Bueno, creo que en el de los cuatro, ¿no? En este caso. Está muy bien porque somos... para este análisis somos dos fans de la saga más profundos y otros dos que no son tanto, pero que les gusta la saga, ¿no? O sea, entonces puede haber un poquito, para temas que van a venir después, porque vamos a hablar de muchas cosas, pues yo creo que va a haber diferentes opiniones, o a lo mejor no, a lo mejor coincidimos todos, ¿eh? Que yo creo que también puede pasar. Por cierto, nuestro compañero Capi, bueno, que se ha comprado la película hace poco, se ha completado Gran Zeroes, y por lo que me gustaría que, antes de empezar el análisis, nos indicaras un poquito qué te ha parecido ese prólogo jugable, ¿no? Que forma parte de Phantom Pain, ¿eh? O sea, ¿qué mejoras has notado con respecto a otros Metal Gear anteriores? ¿Qué nos podrías destacar a grandes rasgos cuando tú te hiciste con los mandos? Bueno, lo primero que hay que destacar gráficamente, que es lo primero que tendrá por los ojos, ¿no? El nivel que tiene de calidad el tráiler y demás, la primera cinemática, y eso es lo primero que hay que destacar. Lo segundo, la jugabilidad, o sea, eso se nota muchísimo, o sea, el cambio más grande que hay. No, ya no estamos tan limitados, no hay tanta tosquedad en el movimiento, hay una cantidad de opciones bastante grande que no te ofrecían los otros Metal Gear, y sobre todo cuando ves que esas opciones están tan bien implementadas en el juego, ¿no?, y que dan tanta originalidad y tanta creatividad, eso es lo que de verdad al final es lo que se impone en este nuevo Metal Gear, ¿no? Sobre todo prima mucho más la jugabilidad, y quizás no tanto la historia, por lo que me venís diciendo, ¿no? Que quizás no ha llegado a las expectativas la historia que os habíais planteado, pero sí que a nivel jugable la verdad es que ha dado un paso al frente, y de qué manera. Uh-huh. O sea, digamos que lo primero que se aprecia, aparte de evidentemente el tema gráfico, el Frozen Giant, pues está ahí, se nota, ¿no? Es una explosión jugable, ¿no?, que es muy, muy identificable desde el primer momento, ¿no? Sobre todo cuando has jugado. Sí. Los Metal Gear siempre han sido un poco toscos a la hora del manejo, claro. Es lo que es así. Pero entonces eso es lo principal, ¿no? O sea, jugablemente a ti te pareció ya un avance. Sí, pero totalmente, Gasu. El hecho de poder también conducir vehículos, que es una cosa que... Sí, en el 4 está la moto, pero no la conduces tú. En fin, hay diferentes cosas, ¿no? Y bastantes más opciones jugables, ya te digo. Y eso es lo que también ha hecho es que quizá el prólogo pues no haya sabido a poco, ¿no? Pues, está ahí todo con el prólogo, que guay, cuando está lo mejor, coño, se acaba. Es que, se acaba muy pronto, ¿no? Eso es el tema. Tampoco vamos a entrar en eso que comentaba, sí. en valorar sí. eso, porque ya sabemos todos que Gran Zeroes no, lamentablemente no es un juego. Yo no lo considero un juego. Claro, no un juego. Yo cuando me dijiste, dale nota, me dijo, dale nota. Yo no le doy nota y bueno, nunca se no le da. No puedo darle nota porque no es un juego. O sea, yo no puedo dar nota a un juego, pero si no está acabado, o sea, es un producto, digamos. Por mucho que haya unas misiones ahí para tal, es más que nada una toma de contacto, entonces no se puede interpretar como un juego. Aunque claro, sí se puede valorar lo que has visto, lo que estamos hablando. Hay una jugabilidad que se ve, que está ahí, se ve por dónde va a ir, digamos, de Phantom Pain, ¿no? Que ahora donde vamos a pasar. Sí, es lo que te dije yo el otro día, es como un tutorial, ¿no?, de lo que va a venir. Exactamente. Bueno, tomarlo así. En definitiva, te resultó satisfactorio, ¿no? Por lo que veo, a nivel de lo que te pareció ese cambio de jugabilidad. Sí, excepto en duración, sí. Vale, la duración, evidentemente. Pasé un buen rato. Exactamente. Y los cinemas son la caña, o sea, son duros y te refleja muy bien lo que intenta en esta nueva etapa Kojima y última, ya por fin. Siempre decía que era el último Metal Gear. Sí, ahora sí, ahora sí. Lo que no ha querido ofrecer, ¿no? Lo ofrece muy bien, lo refleja muy bien. Bueno, entiendo que... Por supuesto jugarás de Phantom Pain, pero bueno, nosotros vamos a darte una valoración que, bueno, te dará una idea un poquito de lo que nos ha parecido. Estaría bien que en un momento lo acabarás acá terminando y retomaremos la charla, pero bueno, por lo de pronto te invito a que escuches un poquito y a ver qué te parece lo que vamos a hablar con lo que tú ya has visto en Gran Zeroes, para que veas los cambios que ha habido ya, evidentemente, en muchas cosas, ¿eh? Que muy bien. Es lo que vamos a comentar aquí. Bueno, Edward, si te parece, vamos a ir con The Phantom Pain. Empiezo contigo. Hemos hablado un poquito, de esto sí vamos a hablar un poquito, no hay ningún problema, porque, insisto, del prólogo
tenemos que hablar, porque yo creo que es algo que, aparte de lo espectacular que pueda ser o no, cuéntanos un poquito, para que la gente sepa qué se nos viene a contar argumentalmente, ¿no?, en esta puesta de escena. Cuéntanos un poquito lo que es este prólogo y qué nos vamos a encontrar. Bueno, sí, si te parece, Gatsu, comentaré el tema del prólogo y me centraré en no spoilearlo, en no spoilear nada. Muy bien. Sé que es complicado, pero vamos. Sí, será complicado, pero bueno, se intentará hacer. Bueno, tras lo acontecido en Metal Gear Ground Zeroes, después de aquella de ese encuentro entre Snake y la organización Shoff, nuestro protagonista queda herido de gravedad, por lo que tiene que ser trasladado a unas instalaciones, a un hospital de Reino Unido, creo que la ubicado en Chipre. Snake pasa a caer en un coma muy profundo, tras que despierta en un letargo de nada más y nada menos que 9 años. Sí. Ubicándose en el 1984. Nada más despertar, el doctor Evangelos Constantinou, anda que vaya nombre, sí, le explica a Snake la condición en la que se encuentra, los daños sufridos durante aquel suceso en Ground Zeroes, además de que le informa de que está siendo buscada por una organización con el nombre de Cypher. El médico decide recomendar a Snake el que se haga una cirugía plástica para cambiar su apariencia física, y así evitar que esta organización Cypher lo encuentre. Uh-huh, efectivamente. Sin embargo, antes de que se lleve a cabo dicha cirugía, interviene en la sala una asesina, una mujer, que irrumpe en el hospital. Y con el acto de matar al doctor Constantinou y con la intención de eliminarnos a nosotros, a Snake, a Big Boss. Uh-huh. Durante el prólogo nos encontraremos con un personaje llamado Ismael, un personaje que no sabemos nada. Importante, que está con una venda, que nos ayuda a escapar, ¿no? Bastante importante, que nos ayudará a escapar de las instalaciones del hospital, que están siendo atacadas por la organización Cypher. Uh-huh. Con lo cual nos seguiremos haciendo con las mecánicas y tal de movernos. Veremos que Snake está muy débil, estamos hablando de 9 años, que ha estado en coma, le cuesta moverse. Ismael nos ayudará a escondernos de los enemigos que vayan apareciendo. Y todo esto con el fin de escapar. Veremos también una figura en llamas, un extraño ser o personaje, o como queráis llamarlo, que parece un... que recuerda, a mí por lo menos me recordaba, que esto lo íbamos comentando, que recordaba un personaje del pasado. Pero, parece una pesadilla en vida, ¿no? Lo que está viviendo en ese básicamente, momento. Básicamente, ¿no? Sí, sí, parece un recuerdo. Incluso del pasado. Incluso una paranoia, ¿no? Te hace dudar, ¿no? Realmente, no, bueno, no lo vamos a explicar aquí, pero es lo que nos quiere mostrar, ¿no? En ese prólogo Kojima, ¿no? Exactamente. Creo. Bueno, una vez logran escapar, que pierden de vista, digamos, a esta visión en llamas, que se les aparece, nuestro protagonista Snake se encuentra con Revolver Salasaska, Revolver Ocelot, quien le proporciona a Snake, pues, bueno, le rescata y le informa de todo lo ocurrido en estos 9 años. Durante ese tiempo, pues, bueno, Snake perdió un brazo, esto no es ningún spoiler, esto ya se ve en todos los trailers, el famoso, la famosa prótesis removible esta del brazo de Snake, le reinstruye militarmente su entrenamiento como militar, y le informa del tema de sus antiguos compañeros de la Mother Base, que quedaron algunos secuestrados o... Sí. Perdidos en la zona de Afganistán. Y a partir de ahí es cuando empieza ese Metal Gear 5 de Phantom Pain, esa venganza de Snake contra aquellos que... Bueno, esa huida y recomposición un poco del ejército, ¿no? Que es lo que exactamente. Es la situación. Bueno, eso es lo que tendremos que ir dedicándonos nosotros a lo largo del juego, a reconstruir. No, me refiero que la charla que tienes con Ocelot es que te sacan de allí para que tú vuelvas a para que te prepares, claro. Exactamente. Exactamente. Y bueno, eso es básicamente a donde llega el prólogo. Exactamente, y ese es el prólogo, básicamente. Bueno,
a partir de este fascinante prólogo, en el que creo que todos estaremos de acuerdo que es muy épico y es una escena muy buena. De hecho, son de los típicos que lo vuelves a repetir por detalles que te puedes perder, ¿no? Yo, de hecho, lo he visto varias veces y me parece un acierto, ¿no?, de prólogo. Bueno, vamos a empezar por lo más básico, ¿vale? Es un juego muy peculiar también y, bueno, Lorno, tú, por ejemplo, llegados a este punto, ¿con qué tipo de juego nos vamos a encontrar y cuáles son las diferencias, si las hay, ¿no?, con respecto a otros Metal Gear? Ya no digo Grand Zeroes, ¿vale?, porque evidentemente es lo mismo. ¿Qué notaste de primeras? O sea, ¿qué tipo de juego nos vamos a encontrar? Cuéntanos un poquito. Una vez finalizado ese prólogo, ¿no? Efectivamente. No que cuentes lo que va a hacer, me refiero, vamos a hablar del juego ahora, ¿vale? O sea, ¿qué tipo de juego nos vamos a encontrar que a nivel jugable? ¿Qué has visto y qué diferencias viste? Por eso, me da un poco de miedo comentarlo así, por eso digo, ya directamente en el mundo abierto, ¿no? Estamos hablando. Exactamente. Pues eso, básicamente vamos a estar en un mundo abierto donde vamos a ver diferentes bases distribuidas por el mapeado, y ahí ya vamos a ir haciendo las misiones donde nos vayan mandando, pero con esta gran libertad, o sea, esa diferencia que pues en los anteriores, obviando Ground Zeroes, obviamente, que estamos hablando de lo mismo, de esos pasillos, ¿no?, o esos caminos más guiados que nos tenía acostumbrados Kojima, pues de repente nos plantea, nos presenta, nos suelta en un mundo gigante. Eso, nos pasamos de un pasillo a un sandbox, ¿no?, digamos. Correcto. Vale. Es un sandbox, entiendo, que tiene unas peculiaridades, ¿no?, o sea, estratégicas, tienes gestión, sigilo, o sea, tienes un montón de cosas marcadas, ¿no?, en ese sandbox. Y todo mezclado, ¿no?, con un argumento, ¿no?, muy marcado. Eso es lo has visto así, ¿no? Es básicamente lo que, ¿no? Sí. Además es increíblemente detallado y me encanta la precisión con la que tú crees a lo mejor que una colina a lo mejor está situada de una forma, a lo mejor que crees que está totalmente aleatoria, pero no, creedme que es totalmente caprichosa, o sea, cada cosa está puesta, aunque sea una piedra, en el sitio correcto, porque vais a ver que podéis aprovechar diferentes estrategias y diferentes cosas gracias a cómo está todo puesto de una manera pensadísima ya de antemano. Sí, eso son cosas que vamos a detallar, pero bueno, en principio nos quedamos con lo que has dicho, ¿no? El tema de el cambio que ha habido, porque es evidente que estamos ante una nueva forma de ver Metal Gear, ¿no? En resumidas cuentas, ¿no? Vamos a empezar por un tema que para mí es muy importante, que para ya, digamos, plantearlo como la base del análisis y a partir de ahí ya y viajar al resto. Y todo lo vais a entender por qué empezamos por aquí, ¿no? Sobre todo por el tema estratégico y de gestión, ¿no?, que es lo que nos va a dar la Mother Base, ¿no?, la cual ya sabéis que apareció en Peace Walker, pero ha sido llevada a un nivel, creo, superior, ¿no?, y creo que va a desempeñar un papel esencial, ¿no?, pudiendo, yo la considero, digamos, a mi modo de ver, lo que es el corazón mismo del juego, ¿no?, ya que de aquí va a depender todo lo que hagamos en nuestras futuras misiones, ¿no? Es como si fuera un videojuego, ¿no, Lord?, dentro de otro, ¿no?, a mi modo de ver. Entonces, háblanos un poquito de lo que es la Mother Base, que acabo de comentar, y qué papel va a desempeñar, ¿no?, cómo está dividida, todo esto. Háblanos un poquito de ella. Pues tal cual como dices, o sea, es que es realmente otro juego. O sea, de repente estamos en un juego de estos típicos de gestiones, o sea, realmente te sientes que estás formando parte de un ejército, que estás llevando a cabo, que todas tus decisiones están, o sea, realmente lo estás llevando, tú estás gobernando cómo quieres que se ponga pues la parte de la enfermería, cuando quieres que se amplíe una zona, cuando quieres que se amplíe la otra, dónde está colocado cada cosa, controlar el tema como la economía, poner a tus empleados, ¿no?, un poquito, que eso ya se veía en el anterior juego de PSP, en el Peace Walker. Era la base, digamos, lo que comentábamos, ¿verdad?, que es un, ya viene, ya parte de Peace Walker, ¿no? Pero te da esa profundidad de es que recuerdo ir con los vehículos dentro y puedes ir tanto con el helicóptero que te deje en una zona determinada. Bueno, porque tenéis, me explico bien, tenéis lo que es el tema de la enfermería, tenéis todo el tema de mercancías,
Bueno, hay para que la gente lo entienda, yo creo que lo va a entender de una manera mejor y así ya lo amplías tú ahora. Uh-huh. Digamos que la Mother Base tiene una plataforma de comando que se llama CCA, es donde desde aquí podremos, digamos, hacer el resto de plataformas, ¿no? Tenemos las de combate, ¿no? Que es donde, bueno, se agrupan los soldados, ¿no? Para las misiones, luego hablamos de eso. Uh-huh. La plataforma de desarrollo de investigación, que está pensada para el tema de desarrollo de armas, ítems, ¿no? Y uh-huh. equipo. Después tenemos una plataforma de desarrollo de la propia base, que es lo que va a proporcionar recursos, ¿no? para el desarrollo de todo, ¿no? A nivel de combustible, biológicos, metal común. Hay varias cosas que vas, digamos, almacenando ahí y que también gestiona la propia plataforma, ¿no? Después está la de apoyo, que es para, creo que era para combate, ¿no? En las misiones, que puedes mandar a los soldados a unas misiones también. Exacto. Pues si fuera un juego de estrategia. La de inteligencia, que está pensada para información durante la misión, ¿no? Que tú cuando vas a las misiones, pues te van diciendo cosas y te van dando información que, dependiendo de cómo tengas desarrollada esta plataforma de inteligencia, pues vas a tener unas ventajas o no. Y la médica, que es para tratar enfermedades de personal. Más que nada, quiero dejarlo aquí así, ahora tú ya lo detalles un poco más si quieres, para que la gente vea lo importante que es que tú decides qué ampliar, ¿no? A partir de la de comando y a partir de lo que vayas haciendo, es como ya el juego se va desarrollando, ¿no? Exacto, es súper importante por eso, porque como tú has dicho, se pueden desarrollar pues diferentes tipos de armas o vehículos o partes para el helicóptero o para otra serie de cosas, y todo eso va en función de cómo tú estés esquematizando y estés haciendo todo en la base. Por eso te da esa sensación realmente de que eres Big Boss, de que estás llevándolo todo y de que todo lo que estés haciendo, ojo, ten cuidado porque vas a haber consecuencias en ello. Y ya os digo, o sea, hay momentos en los cuales puedes estar paseando y perderte por tu propia base. Y yo sé que al principio puede llegar a abrumar, porque es realmente grande, ¿no? Y por eso hay cositas un poquito allí para que te puedas ir familiarizando con todo poco a poco, ¿no? Es una cosa importante que lo estabas comentando antes, el tema de que es cuando yo te he interrumpido, que es que estabas diciendo que, bueno, que puedes ir por la base o andando, o puedes incluso ir de helicóptero, porque claro, las plataformas se van aumentando y llega a ser realmente grande, ¿no? Incluso tienes una forma de teletransportarte, entre comillas, no es teletransportarte, te pones en una caja, en una especie de plataforma, y es como si te llevaran en camión, ¿no? Es muy típico esto de toda la saga, ¿no? La de la caja. Entonces, todas estas plataformas las podremos visitar, ¿no? Personalmente, y además vas viendo cómo va evolucionando a medida que tú las vayas ampliando, ¿no? Con los medios que disponemos. Que esos medios, ¿cómo se pueden recopilar, ¿no? Pues robando recursos, ¿no? Sí, sí. Incluso puedes atacar otras Mother Base, que un modo offline y un modo online, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito de eso, de cómo podemos reclutar personal y todo esto. Y recursos. Bueno, pues aparte de con misiones secundarias, etcétera, también tenemos pues todo el tema del multijugador, ¿no? El multijugador lo que plantea es una cosa muy interesante, que es poder atacar a otras bases, y entonces ya irá en función de la otra persona como tenga pues la seguridad en su base, como lo tenga todo distribuido, cosa que también obviamente os hace pensar que vosotros también tendréis que poner todas las seguridades pertinentes en vuestra base, jugar con eso para que cuando se intenten invadir pues esté todo bien controlado. Entonces vosotros iréis a la base de la otra persona sorteando todo ese tipo de seguridades que hayan puesto y ahí podréis robarle todo tipo de mercancía. Exactamente, tú puedes seleccionar dónde poner cámaras, dónde poner unas trampas determinadas para que no puedan infiltrarse, ¿no? Y eso lo gestionas tú todo en tiempo real. De hecho, a veces estás en la misión y te llegan y avisos de que te están atacando la base, ¿no? O sea que, y tienes que decidir, a veces te tienes que ir a una misión para o gestionarla, desde luego hablaremos de ese aparato, ese aparato que el Hydroid, que gestionas la Mother Base, entre otras cosas. Y yo creo que es un minijuego, entre comillas, pero que le da bastante, ¿no? Bastante salsilla al juego, ¿no? Le da mucha profundidad. O sea, es lo que os digo. O sea, es el tema de que, o sea, además tú lo sientes, Gacho, cuando estás jugando y llevas algunas misiones, estás haciendo algunas misiones y decides volver a la base, te da la sensación de que vuelves a casa. Y que ahí empiezas a seguir mandando y a seguir diciendo cómo quieres tener gestionadas las cosas. No sé si luego vamos a hablar del tema del multijugador más adelante. ¿O lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hablar más adelante, sí. Okay. Sí. ¿Del multijugador te refieres al Metal Gear Solid Online o a qué te refieres?
Sí, sí, no, al tema sí, vale, este eso ya más adelante. Vale. Sí, porque eso ya es más... bueno, entonces, básicamente quedarnos con eso, ¿no? Es una base donde gestionas todo, todos los recursos que vayas consiguiendo los vas a ver ahí, si robas un chip, si robas un tanque, lo vas a ver ahí, una torreta, una, todo, ¿no? El personal... El personal que además... Que eso en las misiones principales y secundarias que hablaremos, cómo reclutar ese personal, armas, ítems, de todo. Bueno, hay un montón de cosas, hierbas, bueno, hay de todo, ¿no? Pero una cosa para acabar con esto, Edward, tú, por ejemplo, ¿cómo podrías definir? Porque creo que aquí ha habido un poquito de, aparte de todo esto que parece todo muy de gestión, ¿no? ¿Cómo podrías definir la rutina de moverte entre plataformas dentro de la Mother Base? O sea, ¿se puede interactuar con el personal? ¿Es importante dentro de la trama? ¿O cómo lo has visto? ¿Lo has visto bien? ¿Lo has visto vacío? ¿Cómo lo has visto? A mí me ha gustado mucho el tema de la Mother Base. O sea, para mí la Mother Base es el corazón de la propia aventura, así lo digo. O sea, es un sitio que... O sea, todo el personal que reclutas, el tema de objetos, material que irás consiguiendo para subir la Mother Base, para que vaya creciendo la Mother Base y vayas creando los distintos departamentos, el de I más D, el de inteligencia, bueno, todos estos que habéis comentado. Sí. Es importante porque hay detalles de que la moral de tu propia gente decaerá. Porque bueno, si lo jugáis, veréis que cuando Big Boss se acerca a un soldado que están patrullando, sí, o que están ahí haciendo de guardia, pues te saludará siempre. Y la moral de dicho soldado aumentará. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te rendirán mejor, sobre todo para el tema de las misiones. Es una cosa un poco rara, ¿no? Que le pegas y sí, te lo agradece. Es curioso, pero te obliga a que te preocupes de tu propia gente, con lo cual también es una genialidad. Luego el tema del propio Big Boss, o sea, tú te estás moviendo en zonas de Afganistán, tal, tienes que moverte con sigilo, arrastrarte por el suelo, esconderte en sitios que a lo mejor no son muy agradables, y te vas a ensuciar. Pues claro, llegará un momento en que el tema de la suciedad también... afecta, por ejemplo, a la hora de tu movilidad, por ejemplo, el movimiento este de tiempo bala que ya se veía en Ground Zeroes, merma sí. Si estás todo sucio, ¿sabes? Si estás lleno de mierda, pues el tema del tiempo bala ese disminuye. ¿Qué tienes que hacer? Pues puedes ir a la Mother Base, te puedes duchar, y con eso Snake pues conseguirá estar más despierto, más activo, más tal. Uh-huh. Y joder, son detalles que te hacen preocuparte por el estado de tu personaje, de que vayas más a menudo a la Mother Base y que te preocupes de tus soldados. A mí personalmente me parece una genialidad el tema de la Mother Base. Yo lo que he visto a nivel de que he echado de menos en la Mother Base, aparte de todo lo que has dicho que coincido, es así, me refería, a mí la sensación que me dio Kojima es que quiso hacer una Mother Base amplia y con muchas opciones, pero creo que se preocupó más de la parte gestión estratégica, tipo juego estratégica, que la presencia tuya misma en la base. Por eso yo incidía mucho en qué podemos hacer realmente en la base cuando vamos allí, aparte de lo que tú has contado. Yo he notado que hay mogollón de sitios, puertas que no se abren y que no se van a abrir durante todo el juego. O sea, y eso me molestó un poquito en principio, ¿no? Porque digo, joa, qué desaprovechado, ¿no? Aunque sí, sí es cierto, eso es verdad, que hay verdad. Ciertas plataformas que sabes que va a haber ciertas cosas, va a haber cierto personaje y vas a tener que pasar por allí, porque eso a nivel de argumento va a estar muy bien, pero también es cierto que se nota como un vacío en otras partes, ¿no? O sea, me explico. Es muy grande y realmente te permite muy poquito, muy limitado eso. No sé si vosotros lo veis así. Sí, se nota un cierto desaprovechamiento, aunque bueno, hay ciertos minijuegos de disparo que bueno, son divertidos, pero no dejan de ser eso videojuegos minijuegos opcionales que son, tampoco son es misiones que secundarias mucho. De hecho son 10 creo, exactamente, ¿no? sí hay unas 10 sí. Que una de ellas, por cierto, madre mía, para las dianas, para darle a todas. Joder, no, hombre, hay una no que es muy difícil, o sea, sí, hay alguna que otra que te cuesta, horrores. Tienes que destruir unas dianas, unos soldados, en un tiempo límite y estar escondidas por todas. Sí, pero es lo que dices. Argumentalmente la Mother Base no es que tengas un mayor presencia. Exactamente, y tampoco es una lástima. Déjame comentar una cosa de la Mother Base, y es que hay, sin spoilear, pero sí que para tener muy en cuenta, hay ciertas cosas importantes para
digamos, la historia del juego en la Mother Base. ¿Qué ocurre? Que como bien decía Gatsu, tú la Mother Base la puedes hacer muy grande y evidentemente para ir de un punto a otro, por ejemplo, en el Jeep, tardar lo tuyo, o sea, para moverte de distintos puntos tardas bastante, muchas puertas no se abren, entonces llegas a un punto donde dices tú, ¿para qué me voy a andar molestando? Eso, exacto. Eso. Y con eso que dice Gatsu, puedes tener el fallo de perderte momentos muy importantes en el desarrollo de la historia. Porque sí, podemos avanzar, no vamos a decir spoiler, evidentemente, pero hay puntos en la Mother Base que son importantes para la historia. Y que son cinemáticas. Entonces te obliga a ir una y otra vez y llega un momento en que te merma un poco la moral porque dices, joder, no hay nada, no hay nada. A veces aparecen cosas, evidentemente, pero hay mucho de nada, ¿sabes? O sea, de que no encuentras nada. Entonces es lo que dice Marcos. Al final te acaba agobiando un poquito y olvídate de ir andando y en Jeep. O sea, el Jeep ya lo olvidas. Al principio se hace coña de que vas en Jeep, pero casi siempre utilizas o el helicóptero. El helicóptero sino, es cajita, lo mejor. La cajita de cartón que te da, vas automático, ya vas directo. La caja es un punto. Claro, porque es que muchas de las animaciones o cinemáticas las encuentras cuando vienes de una misión con el helicóptero, básicamente. Pero hay unas pocas, pero son muy pocas y determinadas, pero importantes, que como no investigues la base de cabo a rabo y de punta a punta, te las vas a perder. Exactamente. Y eso puede resultar agobiante porque en sí, sin esos momentos puntuales y que aparte no es que digas voy ahí en cualquier momento que me la encontraré, no, te los puedes perder. O sea, de hecho, yo creo que deberíamos, mira, esto no es un spoiler porque no vamos a contar lo que pasa, pero ya recomendamos desde aquí que cuando empecéis el juego visitéis asiduamente la plataforma médica, una puerta que hay en el segundo piso que tiene la entrada verde, porque os vais a encontrar una cosa que como a mí le ha pasado a muchas personas, nos dimos cuenta cuando ya llevamos medio juego avanzado. Sí. Y es una cosa que es mejor saberla ya cuando empiezas. Esta es la recomendación que os damos. Plataforma médica, no sé si estáis de acuerdo conmigo. También recomendable cada vez que terminéis un capítulo de la trama, visitar la Mother Base. Sí, efectivamente. Bueno, Marcos, para nada, era simplemente para dejar esa... Yo era para, básicamente para avisar de eso, de que ojo con la Mother Base porque se pueden perder cosas importantes por decir esto es un agobio, yo paso porque aquí al final no hay nada. Sí hay, y en puntos puntuales y en momentos puntuales, además. Bueno, dicho esto, que es la parte presencial que os hemos comentado de cómo funciona, para que os hagáis una idea, porque al principio hace chiste, pero claro, es un juego de tantas horas que al final, claro, estas cosas al final pasan factura, ¿no? Y son cosas que luego vamos a ver que pasan en otras partes del juego, que ahora vamos a ir comentando, ¿vale? Pero en Mother Base estamos de acuerdo todos en que esto pasa, ¿no? Realmente. Habrá gente que le parecerá más o menos importante, pero yo creo que es un punto descuidado, entre comillas, ¿no? Creo. O mejorable. Pero bueno. Dicho esto, vamos a pasar a otra de las partes importantes, que es la gestión propia de la Mother Base con el Hydroid que comentábamos antes, ¿vale? Que es una especie de dispositivo móvil que nos permitirá gestionar la propia Mother Base y otros parámetros en nuestras misiones, ¿no? Los cuales vamos a comentar ahora. Marcos, ya que estás tú, cuéntanos en primer lugar, ¿qué podemos hacer desde el Hydroid respecto a la gestión de la Mother Base? O sea, tú tienes el Hydroid y ¿qué puedes hacer directamente? ¿Puedes a trastear con esa especie de móvil o cosa rara, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Bueno, si nos ceñimos en el Hydroid solamente a la Mother Base, básicamente lo que podemos es mover recursos, o sea, los recursos que consigues en misiones, pues ahí los puedes incluso vender, tratar, para mejorar, puedes, importantísimo también a tener en cuenta. Básicamente el juego te lo hace automáticamente, pero es bueno estar atento para que los recursos y las misiones mejoren. Y es que con la gente que sustraes o que te llevas de las misiones que hagas y entren en la Mother Base desde el Hydroid, verás las especificaciones de cada persona que tengas ahí. Y cada persona tiene unas especificaciones únicas, claro, en las cuales destaca. Normalmente el juego te las... sitúa aleatoriamente, o sea, automática. Digamos que para todo aquel que no le interese esta gestión en ese aspecto, puede darla automático y te lo asigna al solo, ¿vale? Simplemente la opción. Correcto.
también es importante que en la Modern Base puedes mejorar las armas, construir armas nuevas si consigues planos, porque eso es muy importante en las misiones, encontrar planos para que en la Modern Base construir esas armas y luego las mejoras, no solamente de armas, sino de utensilios, como algo esencial en el juego, que es el futón. Básicamente puedes colocar en toda la Mother Base las armas defensivas, o sea, las defensas que quieres que tenga la Mother Base. Básicamente llevas todo eso, aparte de las ampliaciones que puedas hacer de las distintas ramas de la Mother Base, que pueden todavía crecer más y crecer más. Evidentemente, de cada mejora que hagas, tanto de armas como de la Mother Base, si quieres mejorar la parte médica, la parte de I+D, la parte de estrategia, todas esas que quieres mejorar, cada mejora requiere un tiempo. Sí. O sea, digamos que... No, dime, perdón. Sí, sí, por ejemplo, dice, pues voy a mejorar a un siguiente nivel la parte médica de la Mother Base. Le das a mejorar y te pone tiempo estimado para terminar la mejora, 30 minutos. Hasta esos 30 minutos no puedes hacer ninguna otra mejora. Y no solo, no es decir, comprar a golpe talonario. A lo mejor necesitas un especialista específico para esa plataforma, un dinero específico, que el dinero, hay que decirlo aquí, va por PMB, ¿vale? Que es como una moneda, digamos, de guerra, de, bueno, no sé. Sí, sí, o sea, cada mejora que hagas de la base o ciertas cosas de armas, solo necesitas tener un nivel para conseguirlo, no solo nivel, sino necesitas tener de dinero personal, de dinero, no sé qué. Y si no lo tienes y quieres mejorar eso, pues ya sabes, te toca recolectar en las misiones. Eso es lo que luego ya iremos al tema de las misiones, ¿no? Pero por ahora, entonces, básicamente la gestión va a consistir en desarrollar y mejorar las plataformas, eso es básico. Exacto, las armas. Designar tareas al personal, que es muy importante, porque hay soldados que te van a hacer misiones, que te van a dar una serie de recursos eso, y tal. Eso ya está en la parte de misiones, que tú lo que puedes hacer es coger personal que tienes dentro de la base y mandarlos a hacer unas misiones para recolectar. Eso no entra dentro de las misiones primarias y secundarias. O sea, No. Eso no entra de la Mother Base, no tiene nada que ver. Por ejemplo, dices, hacer esta misión de rescatar no sé qué personal, no sé qué, te da, yo qué sé, 100 de combustible. Tú le das, asignas misión y te dice, esta misión se cumplirá en, yo qué sé, en 30 minutos. Porcentaje de éxito, pues sí, 50%, te da también una valoración. Sí. Y eso quiere decir que, pasado ese tiempo, la misión puede lograrse o no. Si se logra, pues te dan ese fuel. Que no, pues esas personas que las mandaste, pues evidentemente o han muerto o vienen heridas. Y luego tienes que ir al hospital, curarlas. Y no consigues nada. En cierta manera, también hay que tener en cuenta el tanto por ciento de éxito, porque te la juegas, en el sentido de que no vas a conseguir la recompensa si tienes poco porcentaje, o si tienes mucho, pues bueno, ya es seguro que eso te va a caer al cabo de ese tiempo. O sea, hagas lo que hagas, también requiere su tiempo. No es le doy y ya está. No, todos tienen que esperar. Tienen un tiempo, exactamente. Bueno, y también lo que comentabas antes, desarrollar armas y mejorarlas, que eso también es algo muy importante que estaremos haciendo. Y algo que también se puede hacer, pero esto ya es avanzado el juego, que tampoco tiene mucho que ver en la trama, pero te deja esa opción mucho más adelante en el juego, que tampoco se spoilea ni nada, sino que es una opción que te dicen y se puede hacer, que es dentro de la Mother Base, cuando llegues a ese punto, que es construir una bomba nuclear. Eso se hace también desde la Mother Base. Ojo, que eso tarda en hacerse 24 horas, yo lo aviso. Bueno, y tendrá unas consecuencias que tampoco vamos a comentar aquí. Ahí ya no me meto. Exactamente. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde vamos ahora? Vamos a seguir con el tema del Hydroid. Edward, vamos a hablar sobre él, pero ya a modo uso en el campo de batalla. O sea, nosotros, Snake, Big Boss, como lo quieras llamar, vamos a una misión. No vamos a hablar ahora todavía de las misiones primarias y secundarias, da igual. El caso es que estamos en una misión y tenemos el Hydroid. ¿Qué podemos hacer desde él dentro de la misión? Es que prácticamente el Hydroid es como tu... Fuera de la Mother Base, me refiero. Sí, fuera de la Mother Base, ya en campo abierto, dices. Sí. Pues puedes seleccionar todo tipo de cosas. Puedes seleccionar que te recoja el helicóptero,
en cierto punto, pues si has terminado una misión, el si mapeado es importante, ¿no? Eso ya es lo principal. Eso es lo primero que vamos a encontrar de Bruces. Un mapeado. El mapeado, el saber dónde están ubicadas las bases enemigas para apuntarlas y ya ir ahí con el mapa. Seleccionar a tu compañero, que quieres que. Porque el juego lo empiezas con The Horse, que es el caballo. Uh-huh. Para seleccionar a tu compañero, si quieres cambiarlo por otros que ya irás consiguiendo a lo largo de la aventura. También bueno. Seleccionar. Bueno, tú normalmente cuando empiezas la misión, antes de bajar al helicóptero, te sueles armar. ¿Sabes? La misión. Exactamente, o sea, antes de ya llegar al. O sea, que de hecho, es muy importante decir que cuando te armas, eso requiere un coste de dinero, o sea, no es coger las armas y llevártelas. Exactamente. Tienes que gestionar los gastos, porque a lo mejor hay una misión que es simplemente rescatar a un. Entonces no vas a ir cargado hasta los dientes, que te va a costar pasta. Vas con uh-huh. lo justo y necesario y te tendrás que poner pues tu traje más de sigilo, más de ataque, o sea, bueno, cuéntalo tú. Exactamente, o sea, te podrás elegir los diferentes tipos de traje que hayas conseguido, dos tipos de arma, el compañero, un vehículo, bueno, que todo esto que voy diciendo lo vas consiguiendo a medida que vas consiguiendo materiales en el claro, propio. No lo tienes todo de primeras, claro. No, empieza claro. Siendo llevas una pistola con silenciador de estas de dardos que duermen y. Punto pelota. Hay una cosa también importante que dijiste, el tema del pedir apoyo, ¿no? El del compañero que comentaste. Pero yo creo que también hay uno muy importante, que es, primero, la entrega de suministros, que puedes pedir en cualquier momento balas, iniciadores, que te hacen falta. De arma. O sea, te quedas muchas veces, yo por lo menos me ha pasado. Tienes que seleccionarlo en un punto que tú elijas del mapa, tienes que esperar que no lo vean los enemigos también, porque si lo sueltas en medio de la. También. Claro, tienes que mirar bien, estudiar dónde está el enemigo y decir, pues suéltamelo aquí, o sea, voy a por él. El Hydroid es lo que más vas a usar de todo el juego. Es continuo. Bueno, también puedes el apoyo aéreo también, que puedes decir, oye, bombardeame aquí, lanza gas aquí, humo aquí, yo qué sé. O sea, eso también está muy bien, ¿no? Exactamente. Bueno, y básicamente eso. Bueno, y el tema de poner la música para las misiones, ¿no? Que también es. Eso es lo mejor del juego. Eso es un tema que. O las canciones, o si quieres, los cassettes, que te los puedes escuchar a medida que, yo qué sé, estás también. A caballo o estás caminando, sigues caminando y te pones el cassette y te lo escuchas o te lo lees mientras estás caminando. O vas con el caballo. ¿Sabes? O sea, va cojonudo el Hydroid, la verdad. Bueno, entonces ya aclarado el tema del uso del Hydroid, tanto Model Base como las principales funciones y tal, vamos a pasar al tema de las misiones secundarias y las principales, ¿vale? Hay que decir que, para poneros en situación, que nuestra primera misión, ya nada más finalizar el prólogo que comentaba antes mis compañeros, va a ser rescatar a nuestro viejo amigo y compañero Master Miller, ¿no? Que al cual han capturado en Afganistán. Por lo tanto, a partir de aquí ya va a partir toda la trama del juego, que por supuesto no vamos a desvelar, pero sí debemos de analizar qué tipo de misiones tendremos a nuestra disposición, ¿no? Lorno, tú mismo, cuéntanos un poco respecto a los tipos de misiones y en qué lugares se van a desarrollar estas misiones. O sea, háblanos de las misiones, bueno, secundarias, principales, y dónde se van a desarrollar. Bueno, pues vamos a tener varias misiones secundarias que veréis que se van repitiendo en una serie de patrones, las cuales unas tendremos que rescatar a una serie de soldados, en otras habrá que eliminar a una serie de soldados también, otras de rescate. Bueno, las misiones no quiero entrar mucho en las principales por no... Ya. Por no hablar. No, más que nada diferenciarlas. Nada más. O sea, sí, están muy. Además, lo que me gusta muchísimo es que están muy diferenciadas de las secundarias. O sea, es decir, se han separado bastante claramente, porque tal cual como pone misiones secundarias en un lado y principales en otras, para que el que quiera seguir más por la trama principal pueda hacerlo, aunque. En algunas ocasiones veremos que para continuar necesitamos haber gestionado algunas de las secundarias. Sí, de hecho hay algunas secundarias que son obligatorias para hacerla. Exacto, hay camufladas algunas que continúan historia, entonces es importante no dejarse en ese caso pensando que no sé, que no son importantes, ¿no?
Sí que es cierto que hay algunas que se reiteran más que otras, que ya veréis que yo creo que es algún tipo, no sé si ha querido explicar algo en este concepto Kojima, porque si os dais cuenta, cuando pone rescatar al soldado 01, en ningún momento te está diciendo cuántas te faltan, cuántos soldados faltan por rescatar, sino simplemente una vez gestionas una, te puede llegar a saltar otra y otra, y no sabes cuándo va a parar ese goteo de misiones. Sí, sí, efectivamente. Y las misiones secundarias, lo que acaba pasando al final es que te acabas dando cuenta en líneas generales que son bastantes, ya lo comentabas, bastante reiterativas, ¿no? Quizás se limitan a extraer un soldado, un intérprete, un prisionero, un animal, un plano. Ese es el mayor problema que yo le he llegado a encontrar al juego. Es decir, por una parte, ¿vale? Aquí digamos que voy a poner un poco más mi parte de fan de la saga, ¿vale? Si algo me fascinaba de Kojima es que se pasaba por el forro todo lo que decía la gente. O sea, en unas cinemáticas de aquellas envergaduras y de tanto tiempo generaban una serie de discusiones brutales, ¿no? Sí. Y aquí es como que eso lo ha saltado y lo ha transfigurado de otra forma que no sé si luego lo vas a querer comentar cómo ha decidido hacer todo el tema, ¿no? Todo este tema de explicar la historia, ¿no? Sí, sí, bueno, vamos a comentar un poquito, pero bueno, puedes comentar algo si quieres de lo que te ha parecido en ese aspecto. Entonces, el hecho de que pues eso, que lo ponga más en cintas, ¿no? Sí. No me ha acabado de gustar tanto como me hubiera gustado verlo en una cinemática. O sea, de alguna manera creo que ha cedido, y no sé si ha cedido, porque no creo que sea una persona que ceda, ¿sabes?, ante estas cosas. Por lo menos nunca me ha dado esa impresión, ¿no? Y no ha hecho esas cinemáticas y lo ha puesto de una forma para que el que quiera interesarse por la historia lo pueda hacer y el que no, pues que obvie. Pero claro, se está saltando muchísima parte importante de la historia y del juego. Sí, sí. En relación a ese tema, ¿no? Uh-huh. En cuanto a las misiones secundarias, el hecho de que sean tan reiterativas, me pasa que cuando estás haciendo una misión principal y acabas con los nervios a flor de piel, estás súper interesado, pero claro, tienes la opción de hacer una misión secundaria, pues a lo mejor acabas de una escena súper dramática y tensa y a lo mejor luego al siguiente paso estás subiendo a una cabra con un Fulton. Y joder, pues sí. Haces unos cambios tan locos que dices, vale, o sea, yo entiendo que seas tan reiterativo en el sentido de que me quieras transmitir que la guerra es repetitiva, no es nada bonita, es todo el rato hacer lo mismo, ¿no? Es una tarea sucia, pero también me descuadras, ¿no? Entonces es un poco en ese aspecto, no sé realmente si lo ha querido representar de esa forma o si realmente ha sido una forma de alargar el juego. Hay una cosa también que creo que tampoco ha gustado demasiado, por lo menos con el entorno que yo he hablado, ahora lo vamos a comentar aquí. Las misiones principales, que se supone que son la chicha principal, ¿no? Ya lo dice la propia palabra, son en formato episódico. Es decir, cada una de estas misiones empiezan como si fuese una serie, ¿no? Con unos créditos iniciales y finales al terminarla, ¿no? Los cuales, por cierto, yo no lo he entendido esto, nos spoilean de los personajes que nos vamos a encontrar en la misión. O sea, sí, una torpeza. Claro, tú empiezas la misión y ya ves qué personajes van a aparecer y dices, vale, Se pierde toda la magia de qué va esta misión y quién me voy a encontrar. Ejemplo, yo qué sé, tienes que rescatar a no sé qué tal y no sabes quién es, ¿no? Y de repente los créditos ves Revolver, Ocelot, no sé qué. Yo qué sé, imagínate, no, estoy inventándomelo, ¿vale? Y dices, hostia, pues me voy a encontrar a este aquí. Es este, ¿entiendes? O sea, es una cosa que a mí, sí, yo recomiendo que cuando se empiece la misión, que no miréis los créditos y que leáis simplemente lo que están explicando de la misión, porque es que te mete unos spoilers, o sea, no es que sea un spoiler de la historia, es que sabes lo que te vas a encontrar. Y para mí eso ya es una torpeza. No sé si vosotros lo notasteis eso. Sí, sí, yo decidí no leerlo. Claro. O sea, a mí me lo hicieron una vez, pero ya dije, ya no me lo vuelvo a leer. O sea, solo leo la misión y tira para adelante. ¿Y notaste algo con respecto a estas misiones principales? ¿Notaste algún cambio? Aparte de esto, que es una cosa que yo no entendí muy bien, parece que Kojima quería, aparte, salir todo el rato, ¿no? Como quien es, lo hice yo, y ya está, ala, venga, hecho sí, con Kojima. O sea, una cosa que dices tú, pero
claro, eso, con todas las misiones que hay en el juego, con el juego, al final acabas de los créditos de Kojima hasta las narices. O sea, eso yo creo que Kojima lo hizo para darle, sí, para joderle a Konami, sí, ¿eh? O sea, se creo rumoreó, que más claro. Mira, yo te digo una cosa. Igual existirá personas en el mundo que no sepan que Metal Gear es un juego hecho por Kojima. Y Konami se lo quitó de la caja, pero te aseguro que el que juegue este juego me juega mi vida a que lo va a saber, lo va a saber. ¿Qué cojones hizo ese juego? Lo que comentaba, Lorno, ¿tú notaste algún cambio aparte de esto respecto a lo que vienen siendo los desarrollos argumentales en cada misión? O sea, ¿notaste un cambio, aparte, evidentemente, de esa drástica reducción de secuencias, ¿no? ¿Por qué crees que se han reducido realmente? Es que eso es lo que no sé, o sea, el mi debate interno no quiere pensar que él ha cedido ante, claro, y no sé, y no sé si se lo han impuesto. Si no es eso, entonces ¿qué crees que es? ¿Por qué de esto, ¿no? Si no me, o sea, una es que ha cedido, que no quiero pensar en eso, y la otra cosa que creo es que Konami, como hemos visto, se estaba imponiendo en ese juego. Y de hecho ha dejado marcas y muescas en ese... Porque no se puede decir de otra manera. No es que haya dejado un toque de cultura o algo agradable en el juego, sino que ha dejado muescas en el juego de haber intentado hacer cosas en él. Y eso podría ser una de esas cosas que le hubieran dicho: tío, no quiero tantas cinemáticas. Ponte como quieras. ¿Sabes lo que pienso yo? Que digamos que un poco como que estaba herido en su orgullo Kojima, en el sentido de, me explico, existen personas, espero que no salte, que estamos muy bien sin interrupciones, existen personas en este mundo tipo Gapex que le reclama a Kojima ciertas cosas en sus juegos, que no sea tan director de cine. Y claro, no solamente existe Gapex, existe mucha gente que dice eso. Y Kojima dijo, ah sí, pues esperar, que voy a hacer un juego, pero juego... Para allá iba yo, iba a preguntarles eso. ¿No existe la posibilidad de que él también tuviera, sobre todo porque tuve declaraciones de él con respecto a otros juegos como GTA y los alaba diciendo que dejan vergüenza su propio trabajo? ¿No existe la... No porque yo lo crea, a mí sí que me gusta GTA, pero sabes que él lo ha dicho. ¿A qué me refiero? ¿No existe la posibilidad que fuera una convicción de él que podía hacer las cosas de otra forma y quizás se le estaba yendo, digamos, un poco la pinza en los lenguajes narrativos, y que lo que le faltó fue buen hacer al hacerlo? Quizás la intención de él era que esto saliera mejor de lo que resultó y no fue literal, o sea, que realmente tenía la convicción de que podía hacerlo así y que quedara igual de bien o mejor, y literalmente no pudo. O aprendió en el proceso y en el próximo logré algo más equilibrado. ¿Quién sabe? Yo creo él lo que yo creo que ha hecho, él ha intentado reinventar el juego de alguna manera, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Tú puedes reinventar el gameplay, que lo ha hecho de manera magistral, porque yo creo que aquí poca gente le va a poder poner pegas a lo que es el gameplay, ¿vale? Luego vamos a hablar de más cosas todavía, aún no hemos avanzado en el análisis. Pero lo que no puedes es quitar algo tan insignia como es el argumento. O sea, no puedes lastrar el argumento, entre comillas digo lastrar, porque ojo, sería injusto decir que este juego no tiene un argumento, porque es mentira. Pero evidentemente, si pones la balanza, tú ves que las mejoras grandísimas y enormes se han ido a la jubilidad y notas como que te falta algo en la historia. Yo creo que eso nos pasó a todos. Claro, no sé si pero decirme... pudo no ser a propósito fallar. Simplemente él creyó o intentó conseguir llevar eso a buen puerto y simplemente falló. No, buen puerto, él quizás pudo pensar, bueno, con un juego más abierto, mejorando una carrera de cosas y de inquietudes que él tiene hacia el sandbox, que está demostrado en sus declaraciones hacia juegos de este corte como The Witcher, cree que se puede narrar mejor o más contundentemente, y aparte la historia del videojuego le da la razón en otras sagas como Metroid o como Half-Life. Yo no creo que se trate de narración, se trata de que ha decidido pues quitarle cosas que eran buque insignia de la saga. Si quieres hacer un juego que no es Metal Gear, no le llames Metal Gear. O sea, evidentemente es un Metal Gear, pero no puedes prescindir de lo que ha sido Metal Gear toda la vida. Quizás eso significa lo que yo dije muchas veces, que entonces quizás este Metal Gear no debió haber existido y él debió haber tomado otros rumbos porque ya tenía otras inquietudes. Como videojuego, le perdonas hasta lo del argumento, aunque te duela, como videojuego. Entonces no se puede decir que no puede existir porque el juego está ahí. Y ha sido evaluado, y yo creo que la gente que lo ha jugado. Gatsu,
Ya a mí, si me permites, yo creo que lo que nos jode a todos es que partes tan importantes que vas descubriendo de la trama por mediación de los cassettes, esas conversaciones tan importantes que deberían de ser cinemáticas acaben siendo simples cassettes. Eso es lo que de verdad creo. Claro, pero por eso yo le digo, por eso yo voy a Gapes. Gapes, por ejemplo, tiene la teoría de que hay cosas que se explican mejor sin cinemáticas. Yo estoy completamente a la inversa de eso. Y la demostración. No, que se pueden explicar mejor, que se pueden explicar igual. Bueno, pues yo te demuestro que con los cassettes de Metal Gear que están. Hombre, por eso te digo. Estuvo mal ejecutado. Tú estás imaginándotelo y es una maravilla, claro, pero esa, dices tú, estuvo, me gustaría verlo. Claro, eso te digo, está claro. Mal ejecutado. Pero claro, es que tú en un juego como Half-Life no te lo imaginas. Es que tú lo vives en primera persona con el PNJ. Ahí es donde voy. Quizás a él le faltó buen hacer. Ahora, es muy atrevido parte mía que no programo una mierda decirle a Kojima él le faltó buen hacer. Pero al final no, es humano. Eso, quizás tuvo una intencionalidad que no logró el puesto quiso que él agradar buscaba. A lo mejor a más. Pero, yo mira, no veo a un tipo como Kojima. Yo este tema lo voy a zanjar porque yo creo que hay que vamos a pasar a analizar el juego. Vale, pero yo quiero decir una cosa. La gente que ha criticado toda la santa vida la saga Metal Gear por las cinemáticas ha sido la misma que ha dicho que faltaban, tío. Eso sí que me tocó las narices. Eso es vergonzoso. Toda la gente que criticó muchas secuencias ahora dijo, joder, es que no tiene secuencias y no es un Metal Gear. A ver, tío, me estás vacilando. Sí, eso lo he visto yo mil veces. O sea, y eso es patético. Totalmente. Es una vergüenza. Es una vergüenza. O sea, que ese tipo de personas lo que son, pues son lo que son. Unos haters, luego a ti te llaman fanboy y les estás soltando una verdad a la cara, porque eso es una verdad como un templo, vamos. Yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? No, es así. Sí. Bueno, Marcos, hablamos respecto a cómo podemos, porque esto yo creo que es importante, entramos en jugabilidad, que yo creo que es lo que Kojima mejor ha hecho en este Metal Gear, por lo menos a mi modo de ver, ahora lo vamos a ir viendo si es así o no. ¿Cómo podremos afrontar tanto las misiones secundarias como las principales, qué recursos tenemos para hacerlas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes hacer una misión de una manera sigilosa, ¿no? De una manera atacando, de día, de noche. ¿Qué puedes utilizar para ello? O sea, cuéntanos un poco lo que es la misión para que la gente sepa realmente lo que puedes hacer, ¿no? Y cuáles son los componentes. Bueno, a ver. Tiene bastante diferencia las misiones secundarias que las primarias, porque las secundarias, como bien decía Lornot, muchas de ellas pueden ser repetitivas. Sí es cierto que en el Hydroid, a la hora de encarar la estrategia de hacer cualquier misión, tú puedes seleccionar que sea de día, de tarde, de noche. Eso influye sobre todo a la hora de, por ejemplo, tú haces una misión de noche y te puedes encontrar con que en una base muchos militares estén durmiendo, con lo cual haciéndola de manera sigilosa se te puede hacer más fácil que haciéndola de día. Puedes encarar, dices tú, bueno, a mí me la suda todo, prepararte un arma potente, entrar ahí, intentar matar a todo Dios sonando la alarma y que sea. Bueno, eso sí lo logras, ¿no? Porque también. Bueno, sí, porque como se te vengan todos encima, la leche. No es tan fácil. Pero bueno, que te da la opción, ¿no? O sea, exacto. También tienes la opción de encarar. A ver, a medida que tú avanzas en el juego y consigues recursos, cuando tú puedes sustraer con el futón recursos, no quiere decir que solamente puedas sustraer. Luego hablaremos del futón, si te parece. Sí, ¿vale? Bueno, que también puedes sustraer más adelante vehículos que en las misiones puedes utilizar. Si tú más adelante consigues un tanque, pues en una misión incluso puedes coger un tanque, subirte a él e ir a por los enemigos a tutiplén. Lo recomendable normalmente en el juego es encarar todas las misiones, a mi manera de ver, de la manera más sigilosamente posible, no matando enemigos para podértelos llevar a tu base, pero también es cierto que requiere mucho más tiempo. Evidentemente, la manera de tomarlas sigiloso requiere que puedes hacerlo de mil maneras distintas, porque claro, el mapa es evidentemente tan grande, tan amplio, que te lo puedes encarar de distintas maneras, que yo qué sé, subiendo una montaña, por debajo de un puente, tienes mil maneras de hacértelo sigilosamente. Bueno, o sea, y hay que decir que se acabó el radar, que ahora tenemos que usar los binoculares o para marcar los objetivos. Sí, bueno, aquí el perro, o bueno, lo exacto, es que aquí influye mucho el compañero que tú selecciones para las misiones. Uh-huh. Porque claro,
Puedes hablar de ellos si quieres. Sí, vale. Es que tenemos varios compañeros a la hora de seleccionar misiones, tanto secundarias, sobre todo en las secundarias que son muy específicas, porque en las secundarias normalmente te dicen tienes que rescatar a tal personaje o tienes que eliminar tal tanque o tienes que encontrar tal, tantas minas, de este tipo. Entonces, ahí requiere cada compañero distinto. Claro, por tiene unas especialidades. Exacto, por ejemplo, el perro, nuestro compañero de dog, lo que hace es marcarte enemigos a distancia. O sea, te aparecerán en la pantalla como que ahí existe un personaje, un enemigo. Ten cuidado también, a distancia. También busca recursos, incluso también lo puedes utilizar para que ataque a enemigos. Sí. Pasa que lo vas evolucionando. O sea, y también te dice que hay animales por ahí también, peligrosos. La fauna, o sea, sí, porque hay misiones de fauna también. Luego, si tú ves que aterrizar cerca es muy peligroso y aterrizas más lejos, también puedes utilizar el caballo, nuestro compañero, que la base de ese compañero es viajar en el mapa de manera mucho más rápida. Luego tenemos otro personaje que encontrarás un poco más avanzada en la historia, que es algo del que estamos enamorados casi todos, capes no, que es Quiet, que es un personaje que, al igual en cierta manera que el perro que te marca enemigos a distancia, pues es un personaje que te cubre las espaldas. Bueno, nos ayuda mucho en la infiltración, ¿no? Y también en los momentos críticos, porque la infiltración, si la equipas con un arma de tranquilizadores, pues va a dormir a los enemigos. Como le metas un arma de mate, o sea, se la va a liar. Correcto. Y además, tienes que ponerle silenciador, porque como no le pongas silenciador... Y además si le metes un arma que haga ruido y no tenga silenciador... Claro, tienes que ver muy bien cómo equipas y lo que exacto, va a hacer. Exacto, porque a Quiet es como un personaje, al igual que Big Box, tienes que equiparle de distintas armas que tengas o que encuentres planos para mejorar. Ella tiene su propia IA, pero tú la mueves, la puedes ordenar que vaya aquí, allá, desde el iDroid, le puedes decir, vete para aquí, ahora súbete a esta montaña, cúbreme aquí y dispárame a estos. O sea, ahora eso le está empezando a gustar, cuando tiene que ordenar a las mujeres, eso ya sí le gusta. Y luego tenemos un cuarto compañero de misión, por decirle, compañero, que es un robot que lo encontrarás más adelante avanzado en la misión. D-Walker. Que bueno, ese también te lo tienes que preparar según lo quieras encarar. Si lo quieres encarar en plan en Rambo, pues lo puedes equipar con distintas armas, lanzabazooka, lanzamisiles, lo que tú quieras, o vayas consiguiendo, evidentemente, para mejorar. O lo puedes incluso equipar con armas para dormir, al contrario, también. O sea, para ir en plan es curioso psíquico. Ir con una servo armadura, como se llame lo que es esto, y con una pistola tranquilizadora, ¿no? Tienes todo esto, es de chiste, ¿no? O sea, es un cosa... Pero bueno, yo es el que menos utilicé, pero sí que es cierto que me valía sobre todo para desplazarme rápido, porque también él se mueve bastante rápido, tiene un movimiento que se desliza muy rápido, pero sobre todo es para aguantar golpes, o sea, es el que más aguanta, ¿no? Sí, y bueno, la gran diferencia entre misiones principales y secundarias es que al encarar misiones secundarias son muy específicas, salvo algunas puntuales que forman casi parte de la trama, que yo no sé por qué carajo están en secundarias, pero ahí las puso, él sabrá por qué. Pero normalmente las secundarias son muy específicas de algo, mientras que en las principales, a veces dentro de la misión tienes tres subobjetivos, donde llegas a un punto y luego el siguiente punto tienes que perseguir y está al otro lado, a la otra punta del mapa. O sea, se hacen mucho más largas, más imprevisibles. O sea, tú prevés que puede ir por aquí y luego se te derrama para el otro lado. O sea, son más complicadas de encarar. Básicamente tú tienes que hacerte una idea de qué prefieres, si te conviene más de noche porque están dormidos. Que por cierto, pues, tienes que espabilarte, porque claro, el cambio del tránsito de día a noche es continuo. Tú vas de noche y como tardes mucho se va a hacer de día. Sí, entonces, bueno, si ya llevabas una equipación, un camuflaje para la noche, pero ya te rompe los planes. Dentro de las misiones, por ejemplo, puedes sacar el hidroid y hacer que pase el tiempo. O sea, si no te conviene en este momento, puedes aprovechar. Bueno, más que el hidroide es fumando, ¿no? Fumando el cigarro, sí. Exactamente. Su cigarro eléctrico a todo esto. Y nada, pues dejas que pase el tiempo a lo que más te convenga. Si la tarde, si la mañana o la noche, porque ciertamente la hora del día afecta mucho a las guardias. Es que hay misiones en las que te dice a las 10 de la noche va a venir este tío, intercéptalo. Entonces tú llegas allí 10 horas antes y tienes que esperar.
o te vas por ahí a hacer otras cosas que también lo puedes claro, hacer alrededor es que, y en plan es, que es algo muy importante en las misiones, dentro de las misiones, es que tú con tus binoculares, por ejemplo, mejorados, a lo lejos tú puedes escuchar conversaciones también. Y dentro de esas conversaciones te pueden dar pistas de que a cierta hora o en cierto momento va a ocurrir tal cosa. Sí, sí, y eso dentro de la estrategia que tú tenías pensada te desmarca. Entonces te dice, hostia, yo tenía pensado esto, pero coño, con lo que me he enterado, ahora dar marcha e ir a otro sitio. O sea, de ahí es vital lo del tema del desarrollo de ID+D, porque a lo mejor cosas que solo podrías escuchar tú o te enteras tú, te los chivan desde Mother Base, porque se informan por lo que sea, ¿no? Bueno, Marcos, que quería comentarte, ¿qué te parece la IA del juego cuando estás en infiltración en una base? El comportamiento de los soldados. Sí, que aprenden. De hecho, tú cuando. Eso, cuéntalo un poco, porque es ahora una cosa que íbamos a comentar ahora. Tú, si tienes una manera de atacar, ellos se van a defender de eso, ¿no? Cuéntalo. A ver, en cierta manera, la. El juego se adapta a ti, ¿no? Va contra ti. Sí, a ver, sí, no. En el sentido de que sí tienen unos ciertos patrones ya marcados. Pero tú cuando estás cerca o haces un ruido que tú no te esperas o algo así, hostia, se dan de cuenta y ya no es uno que se da cuenta y comienza a filar. No, no, llama a compañeros y compañeros se acercan y comienzan a investigar de un lado para otro, miran a todos lados. O sea, cuando escuchan algo o detectan algo, no es que se mueva un guardia o dos que están cerca, no, no. Uno avisa a otro, otro avisa a otro y entonces ya se ponen todos un poco en plan... No alerta total que toda la base suena la sirena, no, no. Primero comienzan a, vamos a ver, aquí pasa algo raro, vamos a investigar. O sea, ya comienzan a mosquear y a estar un poquito digamos, atentos más de lo normal. Y eso... Es que hay soldados que a lo mejor no debes matar porque está dando un reporte a base cada X tiempo y si luego le llaman y no responde, salta la alarma también. También es cierto... que tú te enfocas, por ejemplo, en una misión en cierta base y estás pendiente de los que ahí se está moviendo o están controlando, pero es que lo que no te das cuenta es de que en todo el mapa, pero no en la base, sino en todo el mapa está ocurriendo algo. Sí. Aunque tú estés en una punta y en la otra punta del mapa, dices tú, eso está en el quinto coño, y no, ni siquiera debe estar cargado en el juego. Ahí está pasando algo. Sí. Porque a lo largo del juego puede ser que de la otra base llegue un camión y te lo diga en un mensaje si tienes desarrollada la base, la Mother Base, o no, veas que llega un camión y que pasan acontecimientos, que se ponen a hablar, que tal tu madre, se la folló tu amigo, yo qué sé, cosas así. Se ponen a hablar, o sea, es un mundo vivo, o sea, la IA es como que está viva. Digamos, siempre están pasando cosas, unas cosas más cotidianas, otras cosas... Sí, cada soldado tiene su cosa que hacer, exacto, en ese sentido, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, tiene su rutina, en cierta manera, pero... O sea, está bastante marcada, o sea, ese llamativo... Lo que te decía, tú si vas a una misma base y te hinchas a matar a tíos a disparos a la cabeza... La próxima vez que vuelvas te los vas a encontrar con casco, está todo Dios. Si les disparas al pecho, te los vas a encontrar con armadura. Eso lo has visto, ¿no? O sea, sí, ellos aprenden de la última derrota donde les hayas disparado más y se van a equipar y te van a contrarrestar o te lo van a poner más difícil, ¿no? Claro, pero por eso mismo es mucho mejor ir en sigilo y llevártelos. Pero evidentemente es como una especie de que el juego te está diciendo, vale, tú me lo has hecho así, pues ahora te lo voy a poner más complicado. Eso es otra. Es como un nivel de dificultad. Es como te lo va comparando. Depende. Es como diciéndote el juego, tú vas a ir de Rambo, pues espérate. No es lo recomendable. Aparte, sobre todo, mira, ahora que ya llegamos a este punto, el sistema Fulton, que lo comentabas antes, que es muy importante, que ya se introdujo en Portable Ops, también incluso, y en Peace Walker, este sistema, que es, bueno, pues una especie de globito que coges el recurso, el soldado, la cabra, lo que quieras, o sea, y te lo llevas. Tienes que irlo ampliando porque no puedes llevar todo lo que tú quieras, ¿no? Al principio se reduce a soldados y poco más. Cuéntanos qué importante es este sistema Fulton para el desarrollo del juego normal, porque claro, ¿qué es lo que haces con él? A ver, el sistema Fulton, ya te digo, es fundamental en el juego, es importantísimo, por eso digo y reitero que es tan importante el ir de sigilo,
porque con él y tu pistola para dormir a la gente, pues una vez que, por ejemplo, duermes a un guardia, te acercas a él y con el futón te lo llevas para arriba y ese ya forma parte de tu mother base. Bueno, primero una cosa, perdona, es que creo que es importante. No se trata de matar. Evidentemente es importante no matarlos porque si no, no vale para nada. Un cadáver no te lo puedes llevar a la base. No valdría para nada, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Tú buscas reclutar soldados, ¿no? Eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que haces? Cuando ves a uno, lo examinas y te dice los niveles que tiene y que podría encajar en tu base de una manera u otra. Más adelante. O sea, eso de principio del juego tú no lo vas a ver. No, al principio no. Solamente lo verás una vez que vayas a Mother Base. Más adelante, con los binoculares incluso, enfocarás, por ejemplo, a un guardia y te dirá en qué está especializado, en qué es mejor. Entonces dices, hostia, este tiene un gran nivel, me apetece tenerlo en mi base. Entonces has de hacer lo que sea para dormirlo, coges el futón, te lo llevas y dices tú, genial, ya tengo un base. Incluso es importante saber qué idioma habla. A lo mejor te hace falta un tío ruso para tú aprender ruso y poder escuchar conversaciones rusas. Eso dijimos. También claro, influyen mucho los idiomas aquí, el ruso. Un idioma africano que no me acuerdo ni el nombre ahora mismo. Porque si no escuchas las conversaciones y no entiendes lo que están diciendo. No tienes el traductor, claro. Correcto, pero ojo, no solamente para recolectar personal, ¿no? Puedes recolectar recursos, yo que sé, grandes contenedores de distintos tipos de materiales. Más pues adelante. Con un futón mejorado puedes llevártelos, importantísimo para ampliar tu base. Los contenedores, o sea, digamos, para que la gente lo entienda, es lo que tiene los recursos, ¿no? El combustible, todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Que vale para ampliar la propia Mother Base, ¿vale? Y es importante, o sea, en el sentido de que el primer futón es muy básico, o sea, te puedes llevar a personas, pequeñas metralletas que están en animales, que hay una fauna ahí total. Animales, porque hay fauna por lo que, aunque no lo parezca, pero la hay. Hay muchas, sí. Pero a medida que vas mejorando el futón, que es algo importantísimo, repito, que veréis, es importante ir al e-drop y mirar lo que te hace falta para seguir mejorándolo, porque son niveles que al siguiente nivel, por ejemplo, ya puedes recolectar, yo qué sé, jeeps. ¿Ves jeeps por ahí? Me lo llevo para la base. Mejorando todavía más, pues llegas a un punto donde te puedes llevar pues tanques, por ejemplo. O niños, porque puedes encontrar niños que solamente te permite con un futón determinado. No voy a decir nada de esos niños, eso ya lo hablaremos más adelante si toca. O incluso el que más llama la atención, que esto es una coña que supongo de Kojima, que el último y el más cachón de todos es un agujero negro. Bueno, un agujero de dimensión. Sí, que te absorbe ahí. Claro, que tú entras dentro de una nave industrial y ves un montón de contenedores y dices, ¿cómo cojones me puedo llevar esto? Eso es mucho más adelante en el juego, desarrollándolo todo, pues creará un agujero negro que se lo tragará para arriba y te aparecerá en tu Mother Base. Pero repito, es algo fundamental e importantísimo para la mejora de la Mother Base. Recolección de todo momento, de recursos, soldados, eso es todo el rato. O sea, déjame mencionar que los contenedores que te lleves para que vuelvan, digamos, a raspanear en el mapa, tardan bastante tiempo, Sí. O sea, no es volver a la misión y decir, pues vuelvo otra vez y me lo llevo. No. De hecho, hay momentos en los que te quedas tiradísimo y tienes que buscar un recurso en concreto y no lo encuentras y, ostras, ¿y dónde hay de este? ¿Y dónde hay diamante? ¿Dónde hay gasolina? ¿Sabes? Eso es lo que pasa. Sí, o sea, lo digo por los que quieran farmear, que esto no es ir de farmeo, me meto con el futón a llevar, no. Tardan bastante en... Bueno, está claro que ya creo que más o menos ya la gente entiende lo que es el Fulton y... Bueno, y los que han jugado anteriores juegos, lo que pasa es que va un poquito más allá, ¿no? Y es bastante evolucionable, ¿no? Hay algo que en el juego ha cambiado mucho y es eso, el sistema jugable, ¿no? Cuéntanos cómo ha evolucionado a niveles de control, ¿no? Del personaje, cuáles son los movimientos que podremos hacer con Big Boss y qué nos vamos a encontrar como opciones a la hora de usar el sigilo o la acción directa. Es decir, ¿qué puede hacer de inicio nuestro personaje? Movimientos, arrastrarse, caminar, sí, de pie, agachado, correr, o sea, esas cosas, ¿qué puedo hacer? Sí, a ver, utilizarás mucho también el correr en mapas muy grandes. Evidentemente el correr es fundamental en el juego, porque las distancias, a veces te conviene llevar al perro o a Quiet y tienes que ir hasta la otra punta, y
como no corras vas jodido. Pero el tirarte e ir agachado como siempre es algo fundamental en este juego para hacer el menos ruido posible, el utilizar las cajas para, hombre, pero esto es mítico en el juego, para distraer a los a los guardias y poder, acabar con ellos o tumbarlos ya para llevártelos. También es muy importante con el personaje utilizar los binoculares y mejorarlos para, como hemos dicho, escuchar conversaciones a lo lejos o detectar todos los enemigos que encuentres para señalizarlos en el mapa. Evidentemente, pues la mejora jugable con el apuntado de las armas es increíble, es ágil, es una maravilla el jugar contra enemigos, apuntar a distancia, utilizar el derribo contra los, es súper intuitivo el poderlos agarrar y evidentemente interrogarlos, ¿no? También interrogarlos, sacarles información. O sea, es un abanico muy amplio que tiene. La interrogación nos va a dar, bueno, información de interés y lo que comentabas antes, ¿no? Objetivos o cosas que van a pasar, o incluso prisioneros, ¿no? Que no contabas ir a rescatar y que incluso tus propios soldados perdidos de la anterior. Sí, a veces te metes en una base solamente para hacer una determinada cosa que te piden y te encuentras ahí, pues gente que ha sido capturada, que tú escoges si te la quieres llevar o no, pero eso ya es cosa de lo que quiera hacer cada cual. Pero ya te digo que lo que el abanico de posibilidades que te han dado con este Big Box es increíblemente mayor al que te puedes imaginar en cualquier otro juego. Digamos que a la altura de tener un mapa grande, libre de hacer, pues también te da la posibilidad de hacer mil cosas con el personaje y sin problema ninguno. A la hora también, esto creo que ya pasaba en el 3 y en otros juegos, que también puedes poner jaulas para capturar animales, puedes hacer un montón de cosas con el personaje dentro del juego, la verdad. Bueno, y que puedes, en las acciones de sigilo, por ejemplo, puedes crear distracciones, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Para que el enemigo, pues, las explosiones tácticas para que vayan allí los soldados, hacer un señuelo. Sí, lanzar una mina que tú le das a la explotas y de ella sale un Big Box muñeco que todos se quedan mirando para allá. Claro, es que hay momentos en los que si no creas una distracción no te puedes colar o es muy complicado, ¿no? Si quieres, entonces tienes que hacer que ellos se muevan a donde te interesa, ¿no? Sí, poner minas en el suelo e irte a larga distancia y detonarlas desde mucha larga distancia cuando pasen vehículos encima de ellas, o sea, puedes encararlo con la estrategia que quieres haciendo mil cosas con el personaje. O sea, date cuenta con todo esto las mil maneras que puedes tomarte en cómo hacer una misión o cómo tú creas que es la mejor manera de hacer una misión. O sea, el abanico es súper amplio. Exactamente. Lornod, por ejemplo, con el tema de la neutralización de los enemigos, que lo pasó un poquito por encima a Marcos, ¿cómo es la causa-efecto según ataquemos? Es decir, los enemigos tienen dos barras, ¿no? Una de, si quieres explicarlo tú, una de vida, ¿no? Y otra. Dices los soldados a los que pillamos. Tú ves un enemigo y cuando lo miras con los binoculares, pues te va a dar información. Ah, okay, ¿no? Ok. Pensaba que decías cuando los cogíamos para interrogarlos o tal. Sí, no, te salen diferentes barras en las cuales te dicen las habilidades que ellos poseen, ¿vale? Ah. Y en qué tipo de clasificación están, ¿no? Clasificación, pues SE, ¿no? La típica que ponen en los exámenes o la típica que se utiliza mucho en Japón en cualquier sistema de puntuación. Y que va asociado a una parte de tu motherboard, ¿no? Eso también hay que decirlo. Correcto, si está en I+D o si, pues igual que pasaba en Peace Walker, pues cada soldado tiene una especialización de alguna forma, si es más efectivo en armas o es más, no sé, es un médico, por decirlo de alguna manera. O sí, un soldado ya directamente especialista en combate, hay algunos que ya son. Sí, es cierto. Son soldados, pero unos son más especialistas en una cosa que otra, ¿no? Sí, alguno incluso te especifica y te pone alguna cosa en plan, pues este es especialista en esto y te marca la profesión exacta de lo que es. Exactamente. Pero son más especiales, ¿no? Digamos de alguna manera. Esos son los más complicados porque hay ciertas cosas que para tienes que encontrar a un ingeniero en concreto, ¿sabes? O sea, no es que sea un ingeniero solo, sino un ingeniero tal y tienes que andar buscando ese en concreto. Yo no sé si te encontraste con esa situación, pero hay cosas que me costó un huevo desarrollar porque no encontraba el personal adecuado.
Exacto, luego tienes que jugar, luego ya en la Modern Base o lo que sea, un poquito con tus cálculos, porque a lo mejor hay gente que tienes en la zona de espera, como una salita de espera, porque no han podido entrar a formar parte como plantilla, ¿no? Entonces tienes que jugar un poco con eso para que te puedan subir los niveles y la puntuación para poder desarrollar más cosas en esos campos. Uh-huh. Y bueno, es importante lo que decía, lo de las dos barras. La primera barra es la de energía, que claro, si la bajas del todo, lo matas. Y después está la de estamina, o no sé cómo llamarla, la de fuerza, que esa es la que logra que lo neutralices, ¿no? Que pues a lo mejor con golpes o con tranquilizantes, así lo puedes luego extraer vivo de la base, porque es la barra que tendríamos que bajar, ¿no? Si nos lo queremos llevar, ¿no? Porque como lo dejes herido, o sea, tú puedes llevar un tío herido con casi muerto, pero a lo mejor al subirlo al Fulton muere en el aire, ¿sabes? A mí me tiene pasado. Eso es una cosa que me gusta muchísimo. Aparte de eso, también el clima, ¿no? Si sí, hay tormenta de arena o si hay una tormenta normal, ¿no? Que puede afectar, obviamente, al transporte de la persona y puede quedarse en el camino, obviamente. Y eso, la verdad, que le daba ese toque que me gustó mucho, porque alguna vez me ha pasado de que me han dicho que te avisan por el iDroid de que viene una tormenta o algo así. Sí, y que dices, bueno, igual me va a dar tiempo. Le enchufas el Fulton y justo cuando lo estás subiendo se pone aquello que no, y ahí, pobre hombre, la mierda. Bueno, y el Fulton también hay que decir que no lo puedes utilizar ahí delante de un enemigo, porque escucha el ruido claramente, se da la vuelta y ve que estás ahí, ¿sabes? Sí, sí, lo alertas. Además, lo alertas, si alguno, ¿no?, de ellos te detecta, bueno, lo ve que está empezando a subir, incluso te disparan al Fulton para que no te lo lleves. Uh-huh. Que eso es una cosa muy chula también. Sí. Edward, una característica muy conocida del juego es que la dificultad en las misiones no se elige. O sea, sino lo que le comentaba antes a Marcos, ¿no? Se ajustan a nuestra forma de jugar y atacar al enemigo, ¿no? Pero también incide en una computación de unos valores, que es el de heroísmo y el demoníaco. ¿Nos puedes hablar algo de ello? Bueno, esto del heroísmo y el demoníaco... A ver, no te lo ponía como tal, o sea, era dependiendo de tus acciones y eras más un soldado sigiloso, sin bajas, dejabas a los enemigos inconscientes o directamente ni te veían ni pasabas desapercibido, o eras un puto loco salido de Gears of War o de Doom y ibas a diestro y siniestro pegando hostias, o eras un asesino sigiloso, dependiendo si matabas o no, digamos que había una especie de barra de karma. Que sobre todo afectaba a tu fama dentro de la Mother Base, de tus propios soldados, y ese cuerno extraño que tiene Boss en la cabeza crecía si te volvías, por así decirlo, más un sanguinario. Exactamente. Y esto influye mucho en el devenir del juego, o sea... Exactamente. Tienes por un lado o por otro, no quiero decir nada y vamos a desvelar nada, pero ojito con lo que hacéis, porque dependiendo de cómo vosotros actuéis, pues así luego pasarán unas cosas u otras, ¿no? Aunque vamos, el tema del karma demoníaco, por así decirlo, que te crezca el cuerno de que tienes que ir a saco o ser un asesino despiadado, no es tan fácil, ¿eh? Porque entre que la IA son bastante espabilados y descubrirán los cadáveres como los dejes por ahí, y como vayas a lo loco te pueden violar, porque tú no eres Rambo por mucho que vayas a saco, no es tan fácil, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, esto lo vamos a no es que lo pase por encima, pero no lo vamos a parar tampoco demasiado, que es el tema del armamento, que, aunque es una parte muy importante, porque el armamento de este juego es simplemente brutal, o sea, es exagerado, es desproporcionado, o sea, incluso, porque yo creo que no he llegado a usar ni el 20% de todo el armamento, o sea, es una cosa exagerada que lo veréis, o sea, y las que me quedan por desbloquear, porque es una auténtica burrada. Pero más que nada lo que quiero centrarnos es que tenemos unos límites a la hora de usar armamento en las misiones, ¿no? Como armas principales podremos llevar dos a la vez máximo, que es en categorías de rifles, escopetas y lanzagranadas, ¿vale? Como arma secundaria nos dejarían llevar un arma secundaria a la vez y lo que es el brazo biónico, que también se puede mejorar, ¿no? A medida que encuentres ingenieros que así lo hagan, ¿no? Y las categorías de esa arma secundaria pueden ser pistolas o metralletas, ¿no? Pero de bajo calibre. Pistolas tranquilizantes, sobre todo, que es, yo creo que es un arma que hay que llevar sí o sí casi siempre, ¿no? Sobre todo si vas en opciones de en misiones de extracción y de sigilo, tienes que llevar, si no la vas a liar para, ¿no? Armas de apoyo, que son 8 a la vez, que bueno, son explosivos de todo tipo, ¿no? Granadas, C4,
también señuelos, ¿no?, que comentábamos para crear las distracciones, que también tenemos un montón de cosas, y de fricadas que vamos, que yo creo que casi nadie utiliza, ¿no? Pero es que es así, el Kojima dijo, ahí lo tenéis, haced lo que queráis. O sea, que yo no sé si eso es bueno o malo, pero bueno, está ahí, ¿no? Yo la verdad reconozco que al final acabas utilizando las que más se ajustan a tu estilo y ya está, y hay otras que pasas ya ni de usarlas, ¿no? Pero bueno, ahí están, ¿no? Mejor que estén, que haya variedad, ¿no? Y después son 8 objetos que podemos llevar también a la vez, que van desde, bueno, gafas de visión nocturna, ¿no?, que son muy importantes, a las características cajas de cartón, que yo reconozco que apenas las he utilizado, pero bueno, es un tema que es buque insignia de la saga, ¿no?, el tema de las cajitas y nada, ¿no? También hay que decir que podemos usar armamento externo, ¿no?, como son torretas, ¿no?, de metralleta, o sea, no solo las que llevamos, las que nos encontramos por el camino. Y aparte de todo este arsenal que nos encontramos por el camino, también podemos subirnos en vehículos de todo tipo, 4x4, camiones, incluso vehículos blindados, tanques, y podremos disparar con ellos. O sea, podemos liar unas escabechinas que para qué contaros, ¿no? Bueno, dicho esto, que también quería pasar un poco por encima, vamos a cambiar de tercio y a comentar uno de los temas más polémicos del juego y, por qué no, de la saga entera, ¿no?, que son las cinemáticas, ¿no? Edward, dinos tu opinión sobre este tema y cómo afecta a The Phantom Pain, ya digo, en concreto, ¿eh? ¿Cómo has visto esta proporción que antes comentamos un poco por encima de lo de las cinemáticas y el tema de los casetes? No sé, lo que quieras comentar a tu madre. A ver, que quede claro que la historia está ahí. Tanto por las cinemáticas que hay como por los casetes, tú la historia la vas a tener ahí. Eso que quede claro. ¿Qué problema hay? ¿Qué es lo que me ha... como un jarro de agua fría, el tema de que hay muchos cassettes que tú te paras a escuchar y que son tan importantes o tan relevantes o conversaciones tan que tú sabes que ha pasado algo ahí o algún tipo de acción o tal, y te paras a pensar y dices, pero ¿cómo es posible que algo así no me hagan una cinemática para explicarlo y que se vea? Para que se vea. Y claro, te jode un poco el tema del ritmo de la trama, porque a lo mejor una persona que pasa de los cassettes y de pueblos o escucha los justos, pues se va a perder el 50% de la trama, por así decirlo. Los cassettes son un punto muy importante para entender y comprender la trama en su totalidad. Que de hecho cuando te pasas el propio juego se desbloquean unos cuantos tantos cassettes que son prácticamente obligatorios de escuchar. Pero no sé, el tema de que no haya cinemáticas también se lo ha podido achacar al tema de que pueda ser de que ahora como Metal Gear es un mundo abierto, a lo mejor era más complicado, no sé, o los recortes de presupuesto de Konami, y por eso Kojima tuvo que improvisar el tema de las conversaciones y las cinemáticas. No lo sé, es que nunca lo sabremos a no ser que Kojima un día... Es que hay potencial en esos casos, lo que dices tú, pero claro, es que mola ver los personajes actuar y hacer cosas. Claro, hombre, es que no es lo mismo. Claro, entonces, pero al final te quedas en un 90% de gameplay y un 10% de escenas, que las tienen, ¿no?, y que son muy buenas. Pero permíteme, Gatsu, que el que se escuche todos los cassettes, hay momentos, sobre todo cuando pasas misiones principales, te suelen dar cassettes que te añaden cosas de la historia, te explican más cosas, pero ojo, te puedes encontrar que te dan 3 cassettes de 10 minutos cada uno, o sea, te vas a echar media hora escuchando cassettes. Sí, de 10 minutos que deberían de ser escena. El que no entienda inglés, media hora leyendo. A mí me parecen muy interesantes, pero... ¿Qué quieres que te diga? Hay casetes de 10 minutos, ¿eh? Hay alguno que dura 6, 7 minutos. Al final se hace un poquito, está muy interesante, pero se hace un poquito... Agapa, eso le encantará, que no venga doblado y ponerse a leer esas cosillas, eso a él le gusta mucho, o sea, estará encantado. Es curioso, ¿no?, que posiblemente, diciendo esto, ¿no?, que The Phantom Pain sea el mejor juego que Hideo Kojima haya hecho hasta la fecha, creo, y lo creo sinceramente, de verdad. Aunque los fans de Metal Gear creo que consideramos que argumentalmente se quede bastante rezagado, ¿no? Y no es porque sea malo, sino porque es que el nivel de los anteriores títulos a nivel argumental creo que estaba... rozaba lo sublime a nivel argumental, ¿no? Los que nos gusta la historia... Argumentalmente a mí me parece muy, muy, muy buena. El problema es el desarrollo de la cual. El desarrollo y las cosas que se ha dejado en el camino, ¿no? Que, bueno, también, creo que... Y bueno, ciertas cosas que no podemos comentar, pero sí. Lorno, ¿tú cómo valoras los personajes y los enemigos así un poquito por encima de este de Phantom Pain? ¿Qué te han parecido
lo que hay a nivel de eso, de personajes y enemigos. A mí me han encantado, sobre todo, bueno, yo tengo alguno especial, ¿vale? Porque me ha gustado muchísimo, es que tampoco sé si se puede nombrar, con lo cual voy simplemente a decir los obvios, ¿vale? Y venga. Miller, por ejemplo, me ha gustado muchísimo. Tiene unas transiciones, tiene un fondo, pero es que hay más, o sea, hay más personajes que realmente hacen unos, son realmente muy profundos, tienen una base argumental muy grande detrás, tienen unos cambios impresionantes en lo que es el la forma en la que se sienten, en cómo se expresan, y encima estamos hablando de que está muy acortado, como lo suele hacer Kojima, con lo cual considero que aún tiene más éxito, porque hay escenas cortas que transmiten mucho. Y obviamente Quiet me ha gustado, aunque debo decir, esto es algo personal, yo sé que cada uno ahí en eso, a mí por ejemplo, hay escenas que voy a odiar muchísimo de Quiet, o sea, hay escenas que me sobran muchísimo y otras que me han parecido enternecedoras y preciosas, ¿vale? Pero hay algunas que yo creo que ahí se le ha ido la mano, ¿sabes? O sea, se le ha ido un poco la pinza, a mi modo de ver. Sí, ha habido mucha polémica con Quiet, ¿eh? Eso es así. Sí, o sea, yo entiendo, ¿no? Lo que él es una chica sexy, ¿vale? Es preciosa, es muy guapa y yo creo que se puede realzar de otra manera que no sea un plano de sus tetas durante un rato. A mí me incomoda, o sea, que solo sea un plato de un plano ahí en plan, venga, acerco la cámara. Porque ya se le ven, ¿sabes? O sea, sí, a ver, hay momentos en el que cuando vas con ella en la misión en el helicóptero que te está en el asiento que parece que se está contoneando ahí para... Sí. Sí, yo eso lo veo, o sea, sí. Yo también lo veo. Ha rozado el tema erótico, lo ha tocado de una manera que haya gente que le gusta y hay otra gente que no. Pero bueno, más que nada me quedo con lo que es el personaje, ¿no? Yo cuando hablo de Quiet, evidentemente obvio esas cosas que más que del personaje... Pues son decisiones que ha tomado Kojima seguramente, o Shinkawa, o quien fuera. Pero yo como lo que significa Quiet y lo que supone dentro de la trama, a mí me parece un personaje de los mejores de la saga, ¿eh? Ojo. Es una pasada, es increíble. Y es lo que hablamos, el trasfondo que tiene, la conclusión, no voy a decir nada, simplemente la conclusión es una pasada. Sí. Yo creo que nos ganó a todos, ¿eh? O sea, al final, a mí no es que me haya decepcionado en ningún momento, ¿no? Al principio dudas y tal, pero luego ves el desarrollo y a mí me convence mucho este personaje. Exacto. Eso es lo que... Incluso Skullface, que se le dio caña, y a mí me parece un personaje que una vez explicado te enteras de que es vital en esta saga, porque ha sido vital. Increíble. No podemos, hasta ahí podemos leer. Y me parece que es un acierto también de personaje. Y yo lo han criticado, ¿eh? Le han dado tela, ¿eh? O sea. Pues yo solo puedo decir que para mí el que ha doblado a Skullface es una maravilla. Sí. Te aplaudo. Es muy bueno el doblaje, sí. Es increíble. Yo me he escuchado las cintas y me he regodeado en la forma que tiene de actuar porque me expresaba completamente lo que estaba haciendo. O sea, notaba hasta cuando creía que estaba enfurecido, cuando cambiaba la cara, cuando estaba apretando el puño, que se oía además ese sonido espectacular, ese que han realizado, que se nota hasta el cuero del guante cuando lo está apretando. O sea, un montón de detalles que si te paras a escuchar las cintas con calma, si no fueran tantas, ¿no? Ya hablando de lo otro, ¿no? Pero si te paras a escucharlas y a disfrutar todo el trabajo que hay detrás de los actores de doblaje, es impresionante. Y para mí el que más resalta no es... Kiefer Sutherland, ¿no? Exacto, para mí no es el que más resalta, sin, vamos, ni remotamente para mí. Hubo polémica, por excluir a David Hayter, ¿no? De ponerle la voz a Big Boss. Pero bueno, aquí... ¿Ha valido la pena? Aquí hay que hacerse el tonto en esto que acabo de decir. Todos lo sabéis, los que lo habéis jugado. Por lo tanto, no voy a decir nada más que lo que acabo de decir. Porque si no, vamos a meter la pata. Entonces, nos vamos a pegar un pedazo de spoilerazo. Entonces, dejarlo ahí, ¿no? Hubo polémica con el tema de Kiefer. A mí no me parece que lo haga mal, pero bueno. No. Hasta ahí podemos leer. Evidentemente, entre David Hayter y él, vamos, no hay color, ¿vale?
pero bien, y nada más, ¿no? Yo creo que hasta ahí podemos leer, porque esto es muy escabroso, ¿no? Con respecto al resto de los personajes, solo deciros que encontraréis los fans grandes guiños, personajes que a lo mejor no os esperáis, otros que sí, y también habrá grandes ausencias, que tampoco lo voy a decir, pero eso es una de las cosas que luego al acabar el juego lo comentas y dices, hostia, me faltó esto, hostia, qué guay esto, pero es eso, como que quedó un poco cojo y fue como una oportunidad perdida para mí, o sea, a nivel argumental me refiero, ¿no? Volvemos a insistir, está muy bien, pero si te pones a analizarlo seriamente, ves las carencias, que ya le gustaría a muchos juegos tener el argumento de Phantom Pain, ojo. Sí, pero como ojo. Dijo, a ver, en cierta manera es como dijo Edward de los cassettes, que nos cuartan mucha cosa, y las grandes cinemáticas que tiene este juego, que las tiene, muy grandes, que como siempre Kojima te después de verla dices tú, me cago en... Lo y borda, que te pone los pelos como escarpias. Vamos, estoy en lo mejor, venga, vamos para adelante que me quiero enterar de más. Ahí viene el problema, que después de ese momento glorioso igual te echas 5 o 6 horas. Mira, sin nada más. Yo he comprendido dónde está el fallo de este juego, y os invito a que lo hagáis y luego tengamos esta charla otra vez. Este juego, cuando te lo acabas la primera vez, ¿qué hacemos todos? O sea, alternamos primarias con muchas secundarias, ¿no? Sí. Eso es lo que hacemos todos, ¿no? ¿Qué vamos haciendo con eso? Claro, estamos farmeando. No, realmente la historia se va como creando huecos muy grandes en que pasan las cosas, ¿no? No lo haces todo seguido. Yo os aseguro que me he jugado la segunda vuelta de Phantom Pain solo con las principales y las justas secundarias, y el juego cambia, pero muchísimo, ¿eh? Claro, pero es una segunda vuelta. Es una segunda vuelta. Ya lo sé, pierdes el impacto. Ya lo sé. Claro, y porque tú ya sabes cuáles son las misiones que tienes que hacer. Porque si no lo sabes, igual hay algunas que no haces, y entonces te pierdes cosas. Porque en este juego hay que decirlo que si no haces ciertas cosas, te puedes perder ciertas cinemáticas, o incluso no poder hacer ciertas misiones que te muestran otras ciertas cosas. Yo quiero romper una pequeña lanza a favor del tema de las cintas, y con esto ya termino, que simplemente quería que si hubieran hecho una forma de que hubieran menos cintas y un poquito más de cinemáticas, y eso se hubiera equiparado, no que hubieran desaparecido las cintas, porque hay cintas que te hacen... Claro. Exacto, te hacen imaginar, o sea, claro. Si hay un interrogatorio, te hace imaginar cosas y las ves, o sea, te da la sensación de que las ves. Y si hubieran puesto cinemáticas más equilibrado con cintas, hubiera quedado perfecto. Todos sabemos que hay ciertas cintas que dices, tío, esto lo quería ver, es que esto había que verlo, o sea, por mucho que imagines, te falta información. ¿Sabes? Entonces tienes que verlo. Hay ciertos personajes que tenías que ver en cierta situación, este encarándose a este. ¿Me explico? Sin decir nada. Entonces, eso es lo que tú bien dices. No es que las cintas no sean interesantes, que están hechas muy bien. O sea, la verdad, están muy bien narradas, pero claro, a veces te sientas, tío, te vienen 4 o 5 cintas y dices, bueno, pues ahora a escuchar cintas, y estás 20 minutos escuchando cintas. Claro. Y dices tú, entonces, ¿qué es peor? Antes con las cinemáticas, que por lo menos veías algo y era en plan, bueno, en plan película, o estar escuchando... ¿Me explico? Yo creo que se agradece que esté ahí, ya que nos explican cosas, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No hay equilibrio, es lo que yo creo que dice Lord, ¿no? Exactamente, estoy de acuerdo con él. Buscar un equilibrio. Lo que queda claro es que encarar una misión, o sea, tú terminas una, te aparecen 3 cintas que te hablan de la historia, interrogatorio o lo que tú quieras. Y antes de encarar la siguiente misión, evidentemente tú te pones a escucharlas para enterarte más de la historia. Pero escucharte 3 cintas, que las 3 suman media hora, estar media hora escuchando las cintas, a cualquiera le da el soponcio. Claro, y hasta el más fan. O sea, y aunque sea interesante, yo hay días que dije, va, las escucharé otro día. Porque... Y luego te pierdes un montón de cosas, ese es el problema. O sea, no avanzo. O sea, yo sé que tengo que escuchar esas cintas porque es un error avanzar sin ir a la margen de las cintas, porque es un error muchas veces. O sea, te pierdes un montón de cosas. Entonces, claro, no está bien hecho. O sea, tú tienes que ir a la par que vayas avanzando en la historia, las cintas también. Porque si no, si las vas dejando, eso es un error, ¿no? Bueno, queda poco que comentar, simplemente. Así un poquito hablar por encima, chicos, así comentarme, ¿qué os ha parecido el rendimiento del Force Engine? Técnicamente, Edward,
¿Cómo has visto tanto la versión de Play 3 como la de 360 o la de One o la de PlayStation 4? ¿Qué te ha parecido? Una maravilla, una maravilla. O sea, a mí se me ha caído la boca con este juego. O sea, los entornos, la distancia de dibujado, lo cuidada que está la iluminación, el detalle de los personajes en movimiento. Me ha parecido espectacular este juego, en serio. O sea, gráficamente, aparte de que creo que es el primer juego que en consolas actuales se mueve a 1080p y 60fps con esa calidad gráfica sin ningún tipo de ralentización. Y nadie le dio el mérito, todo el Dios quejándose de esto y cuando sale uno, todo Dios callado. Nada, todo el mundo callado. Y bueno, vale, vi las versiones de Play 3 y 360 y la verdad es que es impresionante que estas máquinas puedan mover este juego a esas calidades, la verdad. Sí, 720p bastante a 30 frames, pero vamos, es alucinante. Sí. No, no, pero muy bien, muy bien. La verdad, este motor, tengo ganas de verlo, pero ya implementado únicamente en consolas PlayStation 4, Xbox One y en PC. Porque a fin de cuentas no deja de ser un juego intergeneracional, muy impresionante que sea. Sí, sí. El motor es más escalable. Lo que pasa es que no quisieron tampoco hacer tan diferentes las versiones y mantuvieron ahí un poquito. Porque tú realmente, a ver, ves que es Play 4 o que es Play 3 o que es One o que es 360, pero no es abismal, ¿no? De decir, ¡buah, salto! No deja de ser una diferencia de resolución, ciertos efectos y poco más. Exactamente. Pero impresionante, bueno, la verdad. Ya para finalizar también, que ya estamos ya... Podríamos hablar de un montón de cosas, pero este análisis... y eso que ya no nos hemos metido en tema de argumento, porque si no ya estaríamos aquí ya toda la noche. Hay que decir que la banda sonora, aparte de los tracks que ochenteros, que son una maravilla, estaremos de acuerdo, ¿no? Que son una... A mucha gente le sorprendió, ¿no? Porque... Joder, es un poco, descoloca un poco, ¿no? Pero hablar de esto se mereció un desayuno. O sea, yo la primera vez que me puse a ir a una misión con la canción de Take On Me, por ejemplo, por la jungla allí, yo corriendo, y digo, yo estaba flipando, estaba jugando, y digo yo, ¿pero esto qué es, tío? O sea, te da una sensación, porque tiene una de temazos que flipas, ¿eh? No hay nada mejor como estrangular a un soldado con Take On Me de fondo. Es que... ¡Concuerdo! Es que es alucinante. Es simplemente, o sea, probar los tracks, que de hecho los tracks no los ponen ahí, no, tienes que currártelo, buscártelos, y no los tienes todos de principio, tienes que desbloquearlos. Y hay temazos, hay hasta Queen también sale, creo que sale, ¿no? Queen también sale un tema. Sí, pero Gatsu, ese momento donde te vas a meter en una misión importante con el helicóptero y te vas viniendo ahí ya para abajo para prepararte y comienza a sonar The Final Countdown. Dios mío. Yo cuando encontré The Final, la de Europe, tío, dije, esto no puede ser, tío. O sea, ya se le... Que de hecho, cada vez que encontré una cinta, ¡buah! ¿Cómo no encontrar un tema? No sé qué. ¿Qué dices? Sí, tío, ¡buah! O sea, unas risas, pero... O sea, es gratificante, la verdad. Es una idea... Claro, nos ha quitado también de, por ejemplo, de escuchar más material de Harry Gregson Williams, ¿no? Que ya sabéis que este hombre, pues, ¿qué ha hecho con la saga? Le ha dado a nivel musical lo que no se dio nunca, ¿no? Yo creo que este tío es una auténtica maravilla, ¿no? Bueno, y no nos podemos olvidar de los, para mí, dos grandes temas del juego, que es, primero es el de Quiet Theme, el cantado por Stephanie Josten, que es un temazo, pero flipante. Y después el Sins of the Father de Donna Burke, que me parece un temazo. Creo que uno de los primeros trailers que salieron con esta canción, con la de Sins of the Father, literalmente se me cayeron los huevos al suelo en plan Tetris. O sea, yo quería el juego a toda cosa. ¿Os acordáis, no? Del primer trailer. O sea, sí, impresionante. Con la canción de Sins of the Father. O sea, era la cosa más épica, claro. Esos trailers estaban hechos de una manera impresionante y salían escenas que luego vas a ver, ¿no? Claro, luego realmente tú te esperabas una epicidad así continuamente y claro, las tienes repartidas, evidentemente, pero no... A mí con el principio de Man Who Sold the World, a mí ya, bueno, ya, eso, es que ya, ya, eso también... ya recé a la meca, ¿sabes? Yo cuando escuchaba esa canción y empezaba el prólogo, yo ya, basta, es que no puedo más, Gotti. Bueno, y Donna Burke es flipante. También en Peace Walker cantó la de Heaven's Divide, que también me parece un temazo increíble. O sea, esa mujer es alucinante, como parece que nació para hacer canciones para... Aparte que las letras, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos decir del tema de Nuclear, tío? O sea, por favor,
que se pare. A ver, se puede resumir que este juego el año pasado ganó en muchos sitios el mejor a la mejor banda sonora. Este juego. Sí, exactamente. Con eso ya dice mucho. En los Games Award, creo, además, ganó el premio mejor banda sonora. Bueno, es un juego que podemos etiquetar de más de 100 horas, ¿no? Tranquilamente. Podemos darle 100 horitas tranquilamente. Para hacerlo todo, o sea, para sacarte el platino. Hombre, más de 120 horas. Y ahora sí que ya es el final del final, y quiero que cada uno diga lo que tenga que decir. Empezamos por Edward. A modo resumen, no nos pongamos a repetir lo que ya hemos dicho, simplemente etiquetarlo. ¿Qué cosas valoras positivamente de este juego y cuáles te parecieron menos positivas, Edward? A ver, jugablemente me parece el mejor Metal Gear de la saga, pero por descontado, o sea, me parece un juego de jugabilidad exquisita, que da gusto de jugar, una banda sonora que, bueno, es que tiene todos estos temas de los 80 que ya hemos comentado y que es una gozada jugar y ponértelos, jugando con ellos, o sea, me parece brutal. Es que gráficamente me parece espectacular. El único pero que le puedo poner es el tema de, en el desarrollo de la trama, el tema de las cinemáticas, y que, bueno, que lo tenemos en cassette y que por lo menos no nos quedamos con el interrogante. Pero ese es el único pero que podría ponerle. Muy bien. Por lo demás, es un grandioso juego. Marcos. Uf, déjame aquí un ¿Quieres momento, que hable Lord primero? No. Vale. Sí, voy yo. Solo que te digo que igual tardo un poquito más que Edward, pero voy a ir lo más rápido posible. Venga. A ver, con Edward estoy totalmente de acuerdo. Como juego, es el mejor juego de toda la saga. También es un juego que veo que también puede estar enfocado a un nuevo público. Porque ciertamente igual hay gente más joven que no ha jugado a los anteriores, los quiere intentar probar y como que los encontrará muy toscos y como que igual se desvían y este lo encuentran más de su ahora, digamos. O sea, es un juego que también puede incluir en eso, en que pueda atraer nuevo público. Pero a su vez... corta en cierta manera lo que es el espíritu de la saga, o sea, los amantes de los Metal Gear de PlayStation 1 en adelante, porque evidentemente pasas de momentos cúspide, de misiones importantes, donde te encuentras una cinemática que te deja con los pantalones bajados, a hacer 4 o 5 misiones de las principales que ni chicha ni limón ni nada. Entonces, ese gran abanico de tiempo, de algo impactante al siguiente, como que te baja un poco es una montaña rusa, o sea, ¿no? Exacto, o sea, pasas de momentos muy muy altos a momentos como que a mí esto me sobra. En cierta manera de eso peca mucho. Y en la historia, evidentemente, pues es lo mismo. Hasta llegar a un momento de la historia que te llame, pues pasa lo mismo. Momentos de aburrimiento. En ciertos momentos, el juego te dice, esto, joder, macho, que me estoy aburriendo, ¿eh? Sobre pero todo sí, por las secundarias, al final te acaban matando, ¿eh? Sí, a ver, yo no quería, bueno, no se puede decir. En total de secundarias tenéis 157 misiones de secundarias para hacer. Claro, sí. Cada una sea diferente de la otra, no, es que muchas son una variante pequeña de la otra. O sea, entonces eso es lo que yo creo donde peco el juego, pero bueno, es tu opinión, ahora habla tú. Y a su vez es algo que no hemos recalcado aquí y es otra de las grandes pegas del juego. Sí. Y es que, a ver, aquellos que tengan la edición coleccionista sabrán de lo que voy a hablar. No voy a decir ningún spoiler, no voy a decir nada. Pero evidentemente, el que tiene la edición coleccionista tendrá otro disco. Sí. Ese disco ya te lo recomiendan no ver hasta que termines el juego. Hombre, es que si no... Y una vez que lo veas, te cagas en su, perdóname la palabra, su pi madre. Yo ya no sé en quién cagarme, porque, pero te cagas. Porque resulta que este juego está inacabado. O por lo menos tiene huecos que se debían de rellenar. Porque yo inacabado no lo considero. Pero a ver, le pone un final, pero es que tú ves lo que te presentan. El que no tenga la edición coleccionista, pues supongo que lo podrá ver por YouTube. Donde dices tú, joder. Evidentemente, tú cuando terminas el juego, si eres fan de la saga, dices tú, hostia, a mí me han quedado muchos huecos abiertos. Pero incluso sin no ver eso, incluso sin ver eso, también lo piensas. O sea, sí, o sea, da la sensación.
da la sensación de que el juego quisieron cortarlo. Decían, vamos a terminarlo aquí ya porque no queremos gastar más tiempo ni más. A Kojima le han dicho, campeón, en septiembre el juego en la calle y aquí van los problemas. Claro, es que el juego en sí que tenemos aquí está dividido en dos capítulos, que cada capítulo tiene una serie de episodios. Veréis por qué digo que está inacabado cuando pongáis ese Blu-ray o lo veáis ya en YouTube. Queda claro. Ya queda claro. Vale. Perdón, ¿no? ¿Algo más aparte de eso que ya comentar? Marcos. No, por todo lo demás, ya te digo, como jugabilidad, el mejor de los Metal Gear. Vale. Y lo disfrutas, pero tiene eso que he dicho. Lornos, danos tu valoración positiva y bueno, lo negativo. O menos positivo, porque no tiene por qué ser negativo. Eso ya tú mismo. Pues a ver, a mí en general creo que es un gran juego, básicamente. Luego en el tema de la jugabilidad, no es que solo me parezca el mejor jugablemente de la saga, me parece el mejor juego de acción en tercera persona que he visto hasta la fecha. Uh-huh. La jugabilidad me parece perfecta, o sea, creo que muchos deberían aprender de esa jugabilidad. Da muchísimas opciones en un pad reducido, no estamos hablando de un teclado de PC en el cual están acostumbrados a multitud de opciones. Estamos hablando de un abanico muy grande de cosas que se pueden hacer con los controles del propio Big Boss. Con lo cual, sumado a la banda sonora, que creo que ha elegido de una forma excelente, más todas las posibilidades que nos da para que podamos afrontar las misiones de la forma que queramos, que muchas veces me ha pasado que he comentado una misión con un amigo, le he explicado la forma con la que yo me he enfrentado a la situación y él me ha explicado la suya y hemos hablado con otro amigo y nos ha explicado otra forma. En definitiva, había como 5 formas diferentes de enfrentar la misma misión. Uh-huh. Incluso seguro, te digo 5 por dar un ejemplo, sé que hay muchas más. Uh-huh. Eso no cabe duda que tiene detrás un trabajo impecable. Y tiene un montón de huevos de Pascua el juego, ¿eh? Un montón. Pero muchísimos. Uf, muchísimos. Un porrada. Y eso es algo que a mí realmente me ha impactado, porque hay mucha gente que yo le explicaba lo que hacía y me decía, pero eso se puede hacer en un juego. Sí, sí, sí. O sea, la gente incluso se quedaba pensando, sí, bueno, en la vida real sé que podría hacerlo, ¿no? Sé que podría dispararle a los cables de luz para cortarles la luz, ¿no? Pero no me imaginaba que en un juego podría hacerlo. Pues sí, probar todo lo que pensáis, probarlo. Todo lo que haréis en la vida real, porque vais a ver muchísimas cosas que vais a poder ver. En definitiva, me ha gustado mucho y creo que encima, de forma jugable, para el acceso a alguien que no sepa cómo funciona un Metal Gear, creo que es muy accesible. Y creo que incluso a mí, que se me da fatal, y todos los que me conocen lo saben, el sigilo. No soy una persona mucho de sigilo. Normalmente entro, le disparo a alguien con la escopeta en la boca y le digo buenos días. Hasta ahí es súper, o sea, muy bueno para poder aprender y para poder desarrollar tus facultades en el sigilo, y te brinda muchas ocasiones para hacerlo bien. De hecho, el gameplay que están viendo es tuyo, que la gente lo sepa. Y bueno, en parte, una parte es tuya, otras mías, bueno, hay un poquito de todo, así que cada uno opine quién es el manco, si tú o yo. Eso ya lo dejamos. Yo por supuesto. Cape. Bueno, eso ya has terminado de comentar, Lord, o sí, ya está. Vale, sí. Yo si me permitís, yo ahora voy a hablar de lo más crítico, voy a ser lo más crítico posible. Bueno, también creo que lo hemos sido durante el análisis, pero voy a aprovechar este momento para ya puntualizar lo que para mí es lo que tengo que decir, lo que me ha transmitido el juego a nivel negativo sobre todo, ¿vale? Ya lo comentábamos y lo he dicho, ya lo hemos dicho varias veces, Kojima evolucionó el gameplay hasta el infinito, eso está claro, pero a mi modo de ver ha caído casi de manera estrepitosa en uno de los conceptos importantes de esta saga, ¿no? La historia y su motivación, ¿vale? Y es que un mundo abierto es más propenso, ¿no? También hay que decirlo, a generar problemas a la hora del argumento si no se trabaja el sentido de cada misión, ¿no? Con respecto a la trama. Y como fan de esta saga, creo que aquí es uno de los problemas graves. Yo creo que aquí es una de las cosas que no supo gestionar Kojima. En todos los Metal Gear, cada misión tenía su vitalidad dentro de la trama y era un avance sin descanso, ¿no? Bueno, con sus giros,
argumentales, sus momentos épicos, su drama, que ojo, aquí también lo hay, o sea, ya lo hemos dicho mil veces, hay un montón de esto, ¿no? Pero de un modo más aislado, ¿no? Es decir, las misiones secundarias, por ejemplo, están pensadas para conseguir objetivos que nos distancien de la trama principal, ¿no? Creando una especie de vacío incómodo, que es lo que yo he sentido, ¿no? A la hora de hacer muchas misiones secundarias, ¿no? La culpa de este vacío, aparte de la de, para mí, mala gestión de estas misiones secundarias, la tienen cinco puntos claros. El primero, la escasez de secuencias y el traslado de las mismas a las casetas, ya lo hemos comentado, ¿no? De las cuales se abusa, aún siendo interesantes. Yo entiendo que Kojima quisiera explotar más la jugabilidad con esta implementación, pero la verdad, a mi modo de ver, no ayuda para nada a la explotación argumental. Vamos a recordar el sello de identidad de la saga, no son los casetes, ¿vale? Son las secuencias y para mí aquí escasean, aunque las hay buenas, ¿vale? Segundo, lo que se cuenta en esta línea temporal que ocupa Metal Gear Solid 5, para mí, ya lo he dicho en mis círculos privados, ha sido claramente desaprovechada por Kojima, ya que han quedado demasiadas cosas en el tintero que a todo fan nos gustaría ver, como por ejemplo explorar, explicar y situar en la trama mucho más el tema de los clones de Big Boss, por ejemplo, con todo lo que ello conlleva. Y también de paso explicar de otra forma la enemistad, esto no es spoiler, ¿eh? Porque solo sabemos que ya pasa, ya se ha dicho, explicar de otra forma lo que es la enemistad de Big Boss con Zero, ¿no? En este momento de la línea argumental. Es muy importante y creo que estaremos de acuerdo que en este quinto episodio no se explica del todo bien, ¿vale? Y lo poco que se explica nos sale en un par de cassettes o tres, que bueno, ahí están, ¿vale? Tercero, algunos de los personajes para mí están casi irreconocibles, como es el caso de Ocelot. Vale, para mí Ocelot no es que no me guste, pero es que no lo identifico del todo, ¿vale? Miller tampoco es que esté muy explotado, pese a lo que le sucede, ¿no?, durante este videojuego, pero bueno, tampoco me acaba de llamar del todo Miller. Y otros personajes ya simplemente no están o no aparecen, ¿no?, cuando se les esperaba. Y algunos de los que aparecen desaparecen de la trama casi sin explicaciones y abriendo muchos interrogantes, ¿no? Cuando creo que en este juego se tenían que explicar más y cerrar más las cosas, ¿no? Yo creo que no tiene sentido en esta parte. Cuarta, las misiones están demasiado fraccionadas, muchísimo, lo cual para mí corta el ritmo y la esencia propia de la saga. Yo he echado mucho de menos la forma de avanzar por las misiones, las cuales tenía mucho más trabajo, ¿no?, en otros juegos en líneas generales, que por cierto, No es que fueran misiones, sino momentos variopintos dentro de la misión general, ¿no? Entonces, en fin. Y quinto, tras jugar unas horas, te das cuenta que los mapas son grandes porque sí. Están muy bien recreados y eso, y todo es muy abierto, pero ¿con qué fin? Digo yo, ¿no? Yo me pregunto, ¿con qué fin esto? ¿De qué sirve esto a la hora de jugar si no dan complejidad y en general el interés, ¿no?, a las propias misiones? O sea, se podían haber ahorrado eso, pues meternos en la puerta de la base y hacer lo que tengamos que hacer dentro. Y ya está. A veces es un poco un corre y dile de aquí para allá, un poco sin sentido, con misiones secundarias por medio que no me tiene mucho sentido. Estas son algunas de las cosas negativas que veo como fan, lo cual no quiere decir que tengan que restar nota en un análisis, pero yo como fan no puedo ni debo obviar, ¿no? Aunque respeto que hay muchos otros fans que han visto en este de Phantom Pain un lavado de cara adecuado para la saga. Como siempre, al final esto, bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Siento haberme enrollado tanto, pero bueno, era un poquito lo que tenía que decir de lo que me ha parecido negativamente. Si os parece, Marcos, si nos das las notas de los apartados, gráficos. Sí, no. A ver, las tengo aquí preparadas. Yo en gráficos, o sea, como hemos dicho aquí, el trabajo del motor gráfico ha sido excepcional. Lástima que Kojima no se lo haya podido llevar con él. Yo en gráficos le he dado un 9.2. 9.2, muy bien. ¿En sonido? En sonido, a ver, el trabajo del sonido me parece excepcional. La música que tú puedes colocar a tu gusto y que Kojima nos brinda a encontrar, igual que la música que ponen las cinemáticas que tengas en el juego, son brillantes, te enamoras de muchas de ellas, que incluso sin jugar te las pones a escuchar porque te gustan. Bueno, estupendo, un 9.5. Muy bien. ¿La historia? El punto flaco para mí del juego, por lo que hemos comentado aquí muchas veces, y tú ya bien lo has recalcado ahora, tiene un 8. Un 8, muy bien. ¿En dificultad?
Dificultad, sí es cierto que tienes algunas misiones que te puedes hacer en extremo, en una extrema dificultad, pero tampoco es que sean la panacea. O sea, es más largo que difícil el juego en sí. O sea, le voy a dar un 8,5. 8,5, muy bien. ¿Y jugabilidad? ¿Qué podemos decir? La jugabilidad es algo que, ya te digo, por eso es el mejor Metal Gear de todos. O sea, un 9,5. 9,5. Por lo tanto, nota media... Es un 8,9. 8,9. 8,9 de nota media. Muy bien. Edward, gráficos. A ver, yo ya lo he dicho muchas veces, para mí el Fox In-Game es posiblemente de los mejores motores que he visto visualmente, algo espectacular. Yo de gráficos le doy 9,7. 9,7, muy bien. ¿Sonido? Sonido, bueno, los temas son cojonudos, es impresionante lo de poder ir con la canción que tú elijas, me han encantado muchos de ellos. Sonido le daré un 9,5. 9,5. Vale, el sonido incluye todo, ¿eh? O sea, lo que son los efectos, sí. Las músicas, todo. Vale. Vale, la dificultad. Perdón, historia. La historia, sí, es el punto más flojo. Me parece muy buena, aún así, aunque en el desarrollo flaquee, pero por lo menos te lo explican todo y la verdad es que ha habido momentos en que he flipado y con el final, ya lo digo, me parece posiblemente... Yo para mí el final de Metal Gear 5 lo equiparo al de The Witcher 3, con eso lo digo todo, así que aún penalizado le doy un 8,8. 8,8, muy bien. ¿Dificultad? Bueno, la dificultad me parece que está muy bien, tiene momentos muy perros con ciertos enemigos que la verdad me han tocado mucho los bajos y me parece que no es fácil para nada, tiene una buena dificultad y yo le daré un 9. Un 9, vale. ¿Y de jugabilidad cómo anda? Jugabilidad es que creo que roza a la perfección y creo que es la nota más alta que le da a un juego en cuanto a jugabilidad y le doy un 9,9. 9,9. Total, entonces hace una nota de... 9,4. 9,4. Bueno, es una pedazo de nota, sí señor. Creo que más que merecida. No te lo voy a discutir. Glornoth, vamos a empezar por ti lo que son los gráficos. ¿Qué nota le darías al juego? 8,5. Creo que luce muy, muy bien. Vale, 8,5. ¿Sonido? Sonido 9,5, porque me ha encantado tanto... los sonidos, como el doblaje, o sea, la música, todo. ¿La historia, cómo la valoreas? Pues lo más bajo, por más que nada por todo el tema que hemos hablado y lo que tú también has comentado, por falta de personajes, por falta de algunas bastantes cosas esenciales, 7,5. 7,5. Muy bien, dificultad... 8. Creo que está bien ajustada y luego hay momentos en los cuales si tú te quieres enfrentar a algo peor, pues tienes el extremo. Muy bien, ¿y de jugabilidad? Yo le he dado un 10, me parece muy perfecto. Bien. A mí también, me parece que es ahí. En eso vamos a coincidir seguro. ¿Qué nota final qué le darías al juego? 8,7. 8,7. Notable alto, notable alto, casi sobresaliente y sobresaliente. Bueno, a mí el juego me parece un 9,5 en gráficos. Para mí, a nivel de motor, poco se le puede decir. Sobre todo hay que contar que es un mundo abierto, que está bastante detallado. Todo lo que se ve a lo lejos se ve estupendo. Y va a 60 frames y a 1080. Por lo tanto, para mí no puede bajar de un sobresaliente este motor. Porque si lo comparas con otros, salen perdiendo, ¿no? Con respecto al sonido... pues yo lo siento, pero para mí es un 10. Este es otro 10. Esto es un 10 porque para mí las músicas que tiene, todos los tracks son alucinantes, todos me gustan. Es un recuerdo, me encanta la música de los 80 y los temas que os he dicho antes para mí son sublimes. Por lo tanto, Metal Gear 100% a nivel de audio. Y los sonidos de todo tipo de efectos también son, rozan la perfección, pero vamos. Cualquier Metal Gear yo creo que es 9,5, 10 a nivel de sonido. Esa es mi nota. Historia. Yo le voy a dar en historia un 7,8. Y podríamos evaluarla de mil maneras. Yo me voy a quedar con la de como fan de la saga, ¿vale? Porque
si no lo hiciera como fan de la saga, le podrías dar un notable alto, tranquilamente, porque hay juegos que no llegan a esa nota, ni de coña en historia, pero yo lo voy a evaluar, mi corazón me pide que lo tengo que evaluar como fan, entonces no le puedo dar más que un notable y tiene momentazos muy buenos. Dificultad. No es un juego excesivamente difícil, aunque va a depender de cómo lo juegues. Entonces podemos ponerle un 8 también. Yo le daría un 8, parece una dificultad razonable. Y bueno, dependiendo cómo lo enfrentes, pues así será, ¿no? Hay bosses que son un poquito más complicados y hay misiones que, sobre todo las que son en extremo y tal, o de que te obligan a infiltrarte sin que te vean. Hay ciertas misiones que requieren de una habilidad, ¿no? Y de un manejo. Entonces, bueno, un 8. Y jugabilidad, por lo que decías tú, Lord, de un 10. Es que la jugabilidad del Metal Gear Solid 5 es una pasada. Es una cosa sublime, ¿no? Yo creo que hay muy pocas, casi yo no veo cosas que mejorar, por lo tanto, si no encuentro ninguna cosa que mejorar, para mí no veo nada, a día de hoy no veo mejora. Y de nota, yo a este de Phantom Pain le pondría un 9,2. Para mí sería un sobresaliente, un poquito más, pero bueno, porque como conjunto de juego es una maravilla. No sé si los demás queréis hacer alguna pregunta antes de finalizar el tema. Yo, Gasu, quisiera hacer una, y es si el tema de la Mother Base, la gestión, el desarrollo de todos los conceptos que habéis hablado durante todo este análisis, que ha sido muy completo, muy denso y muy completo, que si afecta tanto en el desarrollo, vamos, tanto como si no la desarrolla, es que no puedes seguir. Exactamente. La Mother Base es esencial como el propio personaje. A ver, la Mother Base te la puedes tomar de varias maneras. Tienes muchas cosas que puedes automatizar y luego puedes dedicar... O sea, que tampoco te creas... O sea, si quieres explorarlo al máximo, te puedes perder. Si no, pues lo utilizas para lo justo, que es para mejorar tus armas, tus cuatro cositas y avanzar, ¿no? O sea, pero sí que la necesitas evolucionar si quieres avanzar. La tienes que evolucionar. Más armas. De eso no te vas a librar. Pero me refiero que vas a estar más tiempo pegando tiros que en la Mother Base. O sea, me refiero. La comparación, digamos, tienes momentos que tienes que ajustar cosas y te olvidas por un momento y a otra cosa mariposa, ¿sabes? O sea, no es un juego de estrategia. A ver, es un minijuego central que es necesario y ya está. No sé si se responde a tu pregunta. Sí, sí. Totalmente. También iba por el lado de que en Peace Walker, si no llegaba a desarrollar en cierto momento el arma y demás, había cierta cosa que no podías matarla. O sea, era por eso, desarrollar el armamento y demás. Para eso, hombre, hay armas, hay muy pocas armas que tengas que desarrollar que sean necesarias para matar. Son muy recomendables porque te facilita mucho la vida, pero se podría llegar a pasar. Pero bueno, eso ya ajusta. Claro, ahí también influye luego cómo te enfrentes al enemigo y va a ser más difícil o más fácil, ¿sabes? Claro, es que lo que no quiero es tener que hacer 200.000 misiones secundarias para desarrollar 300.000 cosas en la Mother Base para poder seguir avanzando en el juego. No, vale. No es tan... Por ahí va. A medida que vayas jugando te vas a dar cuenta que no es tanto como te puedas pensar ahora, ¿eh? Aunque... Vale. Ya hemos explicado, es compleja, tiene sus cosas, pero tampoco es para tanto. O por lo menos yo no lo veo así, chicos. Si pensáis que me estoy equivocando, Edward, dime. Creo que al principio puedes decir, joder, esto es muchas cosas de lo que me tengo que preocupar. Porque es la puesta a medida que vas jugando, ya es como te automatizas de que tampoco me tengo que preocupar tanto de esto. Esto tiro para adelante, tiro para adelante, tiro para adelante. Vamos a ver, la Mother Base es vital, pero sí que es verdad que también el tema de... Como lo manejas todo con el Hydroid, te lleva apenas unos minutos, no te lleva más. O sea, la gestión al final no es para tanto, no es tan compleja ni tan complicada ni te va a durar tanto. Todo lo manejas con el Hydroid, así que no te será difícil. Pero vamos, que la Mother Base tendrás que evolucionarla si quieres conseguir nuevo armamento, mejorar a Snake y toda la historia. Vale. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿No? Yo tenía una duda y yo siempre he manifestado que a mí Metal Gear Solid 3 me parece de lo mejor que jugué en su generación. Es una obra maestra, esa es la palabra que mejor lo describe. Y cuando tuve la desgracia de jugar el 4, para mí fue una caída desde los cielos hasta el infierno, contundente y muy chocante. Y creo que me refiero a mis gustos personales, ¿no? Obviamente. Claro. Eso es un cambio que yo, no sé... Pasé a ser un jugador tan pasivo, tan absolutamente pasivo, que realmente llegó un momento en que me desesperó.
esperaba yo a raíz de todo lo que había leído, pero claro, casi siempre que uno lee análisis de empresa no tiene ni remotamente el nivel de profundidad de un análisis que pueden hacer ustedes. Tras escucharlo me queda la inquietud de que parece que el 5, y quiero que me aclaren si es así o no, a la final termina ocurriendo lo mismo, pero por culpa de otros factores. Ya no es porque soy un espectador pasivo casi de televisión, sino porque ahora literalmente estoy escuchando la cadena serie El Carrusel Deportivo. Realmente este Metal Gear 5 hereda los problemas del 4, pero con otro vestido. Los problemas, te voy a decir una cosa, es fácil, no hereda nada. No le da nada, porque mira, la jugabilidad... te la pongo de otra forma. ¿Es mejor juego Metal Gear 5 que el 4? Porque a mí el 4 personalmente no me gusta. Como juego, no hay color. Fanservice, no llega. A ver, yo entiendo a Gapes lo que quiere decir. Si es que se han pasado un huevo con lo de los cassettes. Eso, el problema del 4 es que se desequilibra hacia las cinemas. Sí, pasa lo mismo, otra vez se desequilibra. El problema es que yo creo que... No sé, ¿quién de aquí piensa que el 4 es desequilibrado en cinemáticas? Me refiero. Pero yo digo de los que hicimos el análisis. Pero la pregunta por ahí, ¿ustedes consideran que está desequilibrado este entonces? A ver, yo lo que entiendo es lo siguiente. Capex, por su gusto, dice, joder, el 4 se han pasado con cinemáticas, que veo solo cinemáticas y apenas juego. Lo comprendo porque habrá gente que le guste más, otro que le guste menos el 4. Claro. Si me centro en el 5 y que se han pasado... que no tiene nada que ver con lo de Gapes. Personalmente, se han pasado con lo de las cintas, o sea, se han sobrepasado con lo de las cintas en tiempo, sí, para mí sí. Vale, eso es lo que usa. Eso no quería saber. Vale. No, pero si yo entiendo, a ver, ya no vamos a hablar ahora ni descubrir el Metal Gear Solid 4. Yo lo entiendo. Yo cuando me dijiste lo que opinabas del 4, yo lo entiendo perfectamente. Pero a mí me gusta más un juego más equilibrado como el 3. Me parece que tiene como todas las dosis tan bien puestas, ¿sabes? Claro, pero es que vamos a ver, es que el 4 lo que pretende ser es un cierre, tío. Y Metal Gear Solid no la puedes cerrar con un libro, ¿sabes? O sea, no, tienes que meterle lo que le ha metido. Yo entiendo que pueda resultar cargante, pero yo veo las secuencias, las veo de pe a pa y me parecen que es un trabajo inmenso de Kojima. Que yo entiendo que habrá gente que diga, pues a mí no me gustan, perfecto, pero es que esto es Metal Gear, señores. O sea, el 3 también es Metal Gear. Claro, a mí no me gusta. Por ejemplo, a mí el 4 me gusta. Es un juego que me gusta mucho. ¿Es el mejor? No, porque para mí el mejor de todos es el 3. Es como si yo te digo, claro, es para que lo entiendas, es como si te digo yo, es que a mí el Mario no me gusta porque es que tiene una historia muy simple y tú me dirás, y por eso es mal juego. ¿Me explico? No, nada, pero Mario no es. Pero podría gustarte mucho el Galaxy porque es el único que mete historia. Ya, entonces, pero me explico. Vamos a ver, ¿la seña de Mario cuál es? No vayamos ahora a inventar la pólvora. ¿La seña de Mario qué es? ¿El plataformeo? Considero que la seña de Metal Gear sea los Cinema Display, lo siento. Hostia, pues es el sigilo y el cinema. O sea, pienso que el sigilo y el ser cinematográfico no necesariamente cinemas. Porque el 3 y el 1 me parece que no llegan a las cuotas del 4. El 3 es el más equilibrado. Exacto, eso es lo que me refiero. El 5 no consigue eso, ¿qué consigue el 3? Es la pregunta. Pero yo no pido que todos sean como el 4. He dicho que el 4 acaba como tienen que acabarlo porque tienen que meter mucha información. Entonces a lo mejor no me entiendes. Claro, pero yo, por ejemplo, el 4 lo disfruté a su manera, o sea, con su cinemática lo disfruté. En cambio, en el 5 yo le puedo decir a Gapex, a mí sí me resultó cargante tantas cintas. Como claro, a ti te resulta cargante, claro, y por eso hay que entenderlo. No, y es muy probable que a mí la cinta también me vaya a resultar cargante, porque es el mismo remedio con otro empaque. Pero en fin, vale, bueno, por ahí era básicamente. La cinta es peor, ¿ves? Porque tenías que estar leyéndola, claro, y sin embargo no hay acción, no hay interacción. Sí, o sea, tampoco puedes estar pegando tiros leyendo la cinta a la vez. Yo entiendo que a la hora de ponerlo como un juego y podemos hablar y tener un debate aquí de que el videojuego debería de ser más juego que tal. Yo eso puedo entrar en mil debates, pero lo que no me puedes decir es que tú las secuencias te han parecido una basura, un relleno, son espectaculares. Vale, perfecto, pero ¿qué pasa? Llegaba del banco con una hora para jugar y pasaba perfecto, 45, y eso es así, porque es así. O sea, entre episodio, a lo mejor estabas 40 minutos de cuando tenía 15 años, que jugaba 10 horas, quizás no me hubieran sentido tan mal porque hubiera jugado mucho tiempo, pero claro, cuando tienes que jugar una hora al día y no juegas en esa hora, a la final te queda una sensación incómoda. Pero también seamos justos, ¿eh? O sea, las grandes escenas son entre episodio y episodio, ¿eh?
Sí, pero en mi opinión son muy largas. Pero bueno, el debate no me da igual. Lo que me refiero es que las, o sea, el 5 quizás me va a transmitir todo el 3, ¿no? Edward, ponte mute, please, porque estás golpeando el micro, please. Ahora ya dejo de sonar. Bueno, no sé, ¿algo más ya para finiquitar esto? Listo, ¿no? Sí, me gustaría sí, terminar diciendo algo, que esto ya es como, ¿cómo te lo puedo decir? Bueno, opinión propia, o lo que yo creo, porque igual no es ni verdad ni nunca ha pasado algo así, pero creo que este juego pudiera haber sido todavía muchísimo mejor juego, un juego mucho más grande, en el sentido de que es mejor todavía de lo que hemos dicho, llegando a ser una obra maestra. Pero creo que los grandes problemas que ha habido entre Kojima y Konami han afectado mucho a este juego. Sí. Ha habido un problema, ya se ha visto cómo ha acabado la cosa, ¿no? Yo creo que más claro que eso. Ahí nunca lo sabremos, a lo mejor, pero bueno, yo no digo que Kojima sea un santo, pero yo tengo mi opinión. El otro tendrá la suya. Yo creo que no lo dejaron trabajar. Y a un tío como Kojima, o lo tienes trabajando a su manera, o no lo tengas, tengo otro. O sea, es más, yo creo que hay que darle rienda suelta. A decir, hasta aquí, venga, cierra ya el juego, pero ciérralo ya, que tenemos que sacarlo a la venta. ¿Cómo Miyamoto? ¿Alguien le va a decir a Miyamoto lo que tiene que hacer? Nadie. O sea, es que él trabaje a su manera. Yo no le voy a decir a Miyamoto que tenga que hacer lo que tenga que hacer. Te contrato para que tú hagas lo que consideres que tienes que hacer un videojuego. Y yo creo que es lo que no le dejaron a Kojima. Aparte que lo vacilaron históricamente, porque Kojima hubiese llevado a lo mejor la saga de otra manera, no lo hubiese extendido tanto. A lo mejor, vale. Y lo hubiese... Yo soy un creyente que él iba a hacer eso. Que hace rato hubiera abandonado Metal Gear. Pues ya está, tío. O sea, y eso está claro. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que aunque sea obligado, los Metal Gear Kizos fueron buenos. Para mí lo fueron todos, tío. Ese tío nunca va a ser una malo, cosa... Tiene demasiado, sí, derrocha, demasiado... cosas buenas, ¿no? Sinceramente, por los planes que tenía Kojima y que hemos sabido con el tiempo, los que hemos seguido a Kojima desde hace mucho tiempo, lo que él quería hacer de verdad era un Zoe 3. Sí, él lo dijo. Nos hemos quedado sin él. No se lo dejaron. Al luego final, quiso hacer, luego quiso hacer el Silent Hill, se lo han cancelado. Se lo han cancelado, claro. Es que le han truncado literalmente dos proyectos que tenían mucha ilusión y que muchos tenemos ilusión. Yo por Zoe, por continuar la saga, lo de Silent Hills, porque a todo el mundo le da morbo un Silent Hill con Kojima, y súmale del Toro, me acuerdo cuando le anunció cómo nos pusimos todos. Hombre. Pero a él le trucaron eso porque tiene que hacer Metal Gear a cojones. Y ahí está el resultado. Yo siempre lo dije, Metal Gear en el 4, me guste o no, tenía que cerrar. Y no se lo permitieron. No, y cerró. Y, bueno, y tiene un cierre que, bueno. Sí, pero me refiero a nivel de que siguiera haciéndolo él. Konami debió haber hecho este juego con otra gente y Kojima ahora nos hubiera dado quizás ese Silent Hill, quizás ese Zoe. Ya estaba todo dicho, o sea, me refiero a todo dicho. Es lo que dices tú, lo podía haber hecho otra persona porque ya hay la información para hacerlo. Claro. O sea, él puede soltar solo el argumento y claro, programen ustedes. Exactamente, eso se podía haber hecho y el tío... No se dio y ni modo, nada que hacer. Nada, ahora habrá nuevos Metal Gears, pero sin Kojima ahí metido. Es lo que hay, a ver qué nos hace. Bueno, a lo mejor hasta viene bien, que hará algo nuevo, yo qué sé, ya veremos qué hace. O a lo mejor la caga y luego no sabe hacer otra cosa que Metal Gear. Yo lo dudo, pero bueno, a lo mejor pasa, ¿eh? No lo demos por hecho. Yo creo que todavía no hemos visto el mejor Kojima. Yo creo que Metal Gear... Me van a crucificar ustedes, pero para mí ha sido un lastre en el pie de él. Yo creo que hace mucho tiempo, y yo creo que es un tipo con tanto talento y que yo creo que vamos a ver ahora sí su potencial, como quizá lo vimos en el 3, ¿no? Cuando tenía, digamos, las ganas y la libertad. Yo creo que vamos, sea lo que sea, va a ser un pepinazo. Bueno, vamos a cerrar aquí se nos ha extendido de más el análisis, pero bueno, era un juego que... Y eso que hemos ido un poco a todo tren al final, pero bueno, no podemos hablar de todo, pero yo creo que os quedó un poquito claro lo que es el juego. Y bueno, si no lo habéis jugado, pues desde aquí os recomendamos un 9,1, nuestra nota final. Un juego sobresaliente y luego ya son los gustos de cada uno, ¿no? Pero bueno, no se puede negar que el juego tiene la calidad que tiene y ya está, ¿no? Luego ya es eso, hay puntos que hay gente que le gustará más y otros que le gustará menos. Eso ya lo valoraréis vosotros, los jugadores, que son los que tenéis que jugarlo, ¿no? Bueno, comentar dos cosas rápidas antes de cerrar. El tema de la actividad del podcast que mucha gente nos está preguntando. Se intentará, como siempre, cada 15 días volver y hacer podcast como lo hacíamos anteriormente, pero no lo podemos garantizar por temas de trabajo, edición, un montón de cosas que somos personas, tenemos nuestra vida y vamos a intentar dentro de lo posible seguir el proyecto como era hasta ahora, pero os pedimos un poquito de paciencia
y sacaremos las cosas cuando podamos. Nosotros somos los primeros que queremos hacer un podcast, o sea, querernos, que queremos estar ahí. O sea que yo os agradezco a los que estáis detrás siempre preguntando, pero no es por dejadez ni porque lo vayamos a dejar ni nada, simplemente es por el tiempo y porque entendernos. La vida son muchas cosas y a veces también ya no solo que tengas que hacer cosas, a veces claro, te sé, claro, sé claro y contundente, así de fácil, oyentes, y no estoy troleando lo más mínimo. En España y en Colombia, no sé en otros países, en España y en Colombia, no existe un solo formato que se acerque ni remotamente, ni cercano a lo que es en el punto de mira como producto y como oferta de entretenimiento. Ni a nivel de producción, ni a nivel de contenido, ni a nivel de nada. Los invito a que me compartan una sola edición en video, una sola edición en video de alguno de los podcasts más reputados de España que ni remotamente tenga las horas de curro y el resultado que logra Grasube con este podcast. Así que, aunque parezca que no, esto lleva mucho trabajo para poder ser los número uno. Así que hay que tener un poco de paciencia porque, aunque parezca que no, esto no se hace solo y demanda horas y horas de esfuerzo. Así que, cuando salga el podcast, disfrútenlo porque detrás de él hay mucha pasión y mucho cariño. Bueno, yo te agradezco el comentario. Todo suma y es lo que intento decir, ¿no? A todos nos cuesta, por ejemplo, Lornos va a dormir 2 horas hoy por hacer el podcast, lo cual me jode mogollón, y está aquí hasta el final y se pudo haber ido, y va a dormir ni 2 horas, va a dormir 1 hora y pico por hacer el podcast y por la ilusión que tenía de hacerlo, y no se ha ido, y se pudo haber ido y lo hubiese entendido, pero está aquí y se está muriendo de sueño el chaval, seguramente, y son detalles... Aguantando. Son detalles y yo tengo los compañeros que tengo y no puedo decir otra cosa. Y luego lo que dice Gapés, hay que entender que esto tiene un trabajo, no es echarse flores. Yo, Gapés tiene una forma de valorar el producto, yo ahí no voy a decir y vosotros valoraréis el podcast, pero lo que sí está claro y eso no es negociable es que es un trabajo duro, creernos y todo. Sí. O sea, no solo es la edición, yo ya no digo la edición, que... Tal, es todo, es la recopilación de todo, la información para que vosotros tal, saber lo que vamos a comentaros y comentarlos de una manera que sea atractiva, ¿no? De cualquier manera. Y entonces, eso todo pues suma y son horas, ¿no? Y eso es lo que os pedimos, un poquito de paciencia y ya está. Pero bueno, que estamos ahí y que agradecemos que nos empujéis a qué tal. Pero he visto gente que se ha llegado a enfadar. O sea, digo yo, bueno, esto es lo que faltaba, ¿no? Claro, o sea, porque que, para ellos no me voy a desuscribir de y yo, bueno, ¿qué le voy a decir? El proyecto está más vivo que nunca, lo enfocamos con más ganas que nunca. Los que están escuchando esto por iVoox o lo estén viendo por YouTube y no están dentro del grupo de Facebook, les invito a que estén porque ahí pueden hablar con nosotros sin ningún problema. Somos muy comunicativos con la comunidad. Cualquier pregunta se la respondemos. O sea, siempre estamos ahí y siempre decimos que esto queremos que vaya para largo porque nos encanta, pero a ver. Aquí trabajamos, que con esto no ganamos nada, esto es un hobby que lo hacemos y que nos gusta que la gente lo disfrute, la que quiera. Y bueno, vamos a intentar, como dice Gatsu, que sea cada 15 días. Igual llega un momento que nos pasamos 15 días y son 3 semanas. Bueno, pues pasó algo, pero vamos a intentar, como dice Gatsu, que todo vuelva a la normalidad cada 15 días, pero... Es que el tema es eso, que tocamos muchos frentes, que hay gente que no valora, a lo mejor hay otra que sí, porque me consta, porque también me llegan mensajes de que lo valoran, pero hay gente que a lo mejor no es capaz de ver que es todo lo que ha dicho Marco. O sea, nosotros somos un grupo que creo que pocos podcasts pueden tener el compromiso que tenemos con vosotros, estamos ahí con vosotros, contestamos, os escuchamos. Y lo demás son máscaras de, bueno, emiten, lo cuelgan y cada uno para su casa. Nosotros estamos aquí todos los días. Y eso es así, o sea, y eso es tiempo que tenemos que dedicar para vosotros. Nosotros también queremos jugar, tenemos vida personal, tenemos muchas cosas, trabajo, no vivimos de esto, no ganamos un duro con esto. O sea, tenéis que entenderlo. Son muchas cosas. Y el día que nosotros no disfrutemos, no lo vamos a hacer. Está claro, nosotros ahora disfrutamos y ya está, y es lo que os podemos prometer. Y mientras lo disfrutemos, lo haremos, pero no hacemos las cosas ni por obligación ni por monetización. Y ahí lo dejo. Cada uno que luego, si se quiere cabrear, pues porque tal, yo lo
no es que lo entienda, pero lo tendré que respetar, ¿no? La idea, ya os aviso ya de antemano, es reducir la duración del podcast. Este se nos ha ido un poquito, pero bueno, era el juego que era. Yo ya les comenté a mis compañeros la idea y bueno, y iba bien. Lo que pasa es que el análisis se ha pasado de largo, bastante. Hemos tenido problemas técnicos, hemos tenido un montón de cosas en este podcast que nunca había pasado. Y bueno, y ya está. Y, o sea, que la idea va a ser que el podcast se reduzca en duración, ya que lo sepáis, y intentaremos mantener la calidad, y eso es lo que se va a hacer. Y poner cosas nuevas. Ya veis que siempre estamos metiendo continuamente cosas nuevas. Sobre todo en YouTube, lo podéis ver a diario, que sobre todo a nivel de diseño hay muchas novedades. E intentamos también, bueno, ahora traemos a Lordoth aquí, que yo creo que es un pedazo de integrante que va a dar mucho juego. Y eso, cosas para vosotros, ¿no? Y para, sobre todo para nosotros, pasarlo bien, ¿vale? Y poco más, Lordoth, vamos despidiéndonos. Bienvenido a tu casa, de verdad. Ya lo era igual, aunque no formaras parte del equipo, porque como oyente ya eras como de casa, ya lo sabes. Muchas gracias. Amigos antes que compañeros de podcast. Exacto. No hay mucho más que decir, ¿no? Yo muy contento de que estés aquí, de que hayas aceptado la invitación. Y sobre todo eso, te pido disculpas por la parte que me toca de que estés aquí hasta tan tarde, que mañana te vas a acordar de mí sobre todo. Y aguantaré. Y mucho café, porque a mí ya me ha pasado alguna vez. Mucho café y nada. Y la próxima vez ya te digo, esto ha sido este juego en concreto. Yo ya le tenía mucho miedo, sabía que nos iba a ir. De hecho, estábamos haciendo todos los comentarios y yo, madre mía, ¿por dónde tiro ahora? No, o sea, me estaba doliendo la cabeza ya. Y no quería tampoco que fuera brusco, ¿sabes? Así que eso. Bueno, muchas gracias y la verdad es que igualmente he estado conviviendo de alguna manera con vosotros un poquito por otro tipo de chat estos días, os he ido conociendo un poco más y bueno, pues decir que son unas bellas personas tanto por fuera como escucháis en el podcast, que no es nada de, no sé, lo típico que se da una imagen, sino que son exactamente igual. Y menos GAPEX. Muchas gracias. Específicalo. Exactamente, lo de GAPEX hay que dejarlo claro. Porque sí, exacto. No, GAPEX, nada. Es un delincuente. Gracias, Lord. En serio, yo estoy muy contento que estés aquí. Eso, que espero que descanses lo poco que puedas descansar y nos vemos en el próximo. O sea, que dentro de nada ya estamos otra vez de vuelta, ya verás. O sea, eso está claro. Así que nada, encantado de tenerte aquí, de verdad. Marcos, pues nada, lo mismo te digo, chaval. Vaya análisis, Había ganas ya de soltar cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que con todo este análisis que hemos hecho, que se nos ha ido de madre, pero ya era previsible por el juego que era, digo yo, alguno va a tener la sensación con este análisis que tengo yo cuando juego Dragon Age. Denso. Sí, a ver cómo quedó, que no lo sé. Gapé, si estuvo escuchando, Gapi también, no sé cómo quedaría, porque a veces te puedes llevar. Bueno, básicamente que es un Age of Empires, pero truño. Vale, con el hospital, ¿no? Nada, volvemos a grabar, señores, no ha salido bien. Pero nada, dentro de 15 días, si Dios quiere, pues más noticias y qué juego tocará analizar, ya lo veremos. Ya veremos. O igual hay debate. ¿Quién sabe? Será de Sony el juego. No, eso es evidente. Exactamente. Así que nada, Marcos, espero que hayas quedado satisfecho con lo que querías decir. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Todo bien, no? Me desahogué. Vale, perfecto. Yo creo que había mucho que contar. O sea, gracias por estar aquí esta noche más también y tan despierto que... Hoy hemos aguantado todo. Esto yo no me lo creo. Esto es para anotarlo, ¿eh? Capi, bueno... Gran Heroes, ya sabemos lo que te ha parecido a nivel jugable, lo demás ya es obvio, la decepción que supone Gran Heroes como producto, evidentemente. Pero bueno, ¿te han quedado ganas de probar Phantom Pain o cómo lo...? Ay, no sé yo qué decirte, Gasule, mucha... ¿No te ha gustado lo de Modern Base, eh? No me ha gustado tanta gestión, hace tiempo que ya... Y lo de la duchita esa de Nate. Ay, la duchita. La duchita, digo... Ah, y pasar al perro, tú que ya tienes a tu perro, claro. Y andas pasando un perro por ahí. Y corriendo, no sé, a ver. Es que el análisis ha durado más que un Ciro, ¿eh? Dura el análisis más que un Ciro. Ha durado más, sí, efectivamente. Increíble. Pero bueno, espero que lo pruebes. Yo sé que te va a gustar igualmente. Sí, hombre. Y yo sé que Gapet también lo va a probar y que va a disfrutar de esas cintas, leyendo cintas, porque este juego no está doblado. Lo jugaré por allá en 2018. Madre mía. Que los juegos no estén doblados al español y que pueda mantener su esencia. Es producto perfecto. No tiene lo jugará y no se habrá pasado Bloodborne, que es lo mejor. Parece una troleada, pero no te digo mentiras. Yo traje este análisis y lo puse por allá como para el 2020. Madre mía. Le dé 5 horas de cinta, ¿eh? Lo va a pasar bien. Madre mía, puto truño.
No, te vas a hartar, la verdad es que te vas a hartar, ¿eh? Te vas a hartar de... ¿Aún va a jugar antes al nuevo juego de Kojima que este? Pues mira, oye, a lo mejor sí, ¿eh? Échale tres añitos... No, no lo dudes. Échale menos de tres añitos al proyecto de Kojima a lo que está haciendo, seguro. O sea que a partir de ahí ya, ya veremos. Así que, bueno, Capi, que eso, que gracias por estar aquí. Sí. Y has llegado un poquito tarde, putada, al principio, pero bueno. Al final... Yo que tenía ganas de presentarte con esa Play 4 y bueno, lo hice, pero no como quisiera. Pero bueno, ahí está la Play 4 y espero que la disfrutes. Flamante Play 4, claro que sí. Ya esperando sabes el que de la guerra, ya. Phil va llorando por las esquinas, ya visteis el meme. O sea, le has decepcionado, le has roto el corazón. Bueno, pues es que siga sacando juegos para PC, que estará Gapen contento con eso. Y yo ya por lo menos pillaré ya. Esa cada paso que da Microsoft está más contento con su PC. Si yo lo entiendo, joder, es normal. Sí, con su PC que no corre nada. Vamos, bueno, se va a comprar Doom porque no corre nada. Que no postule tanto. Bueno. Puto troll. Edward, también muchas gracias por estar aquí, por toda tu colaboración. Espero que también te hayas, hayas dicho lo que hayas querido decir en el análisis. El análisis ha estado cojonudo, aunque Marcos ha comido lengua. El pobre. Marcos ha comido lengua, o sea, os habéis fijado, ¿no? Que lo he tenido no, que... es normal, te ha tocado hablar de la jugabilidad, que es lo que más tiene el juego. Tenía que compensar, porque Edward hizo dos análisis. Hizo el análisis del vídeo de Final Fantasy más de Metal Gear. Cuidado. Nah, era un semi... Mira que me corté con lo del Final. Mira que me corté, pero bueno. Que me corté fui yo, que bueno, al final solté el rollo ahí patatero ahora al final, pero yo también me corté bastante. Ya te digo, Gatsu, noticias de cojonudas, Lord Nob ha aguantado como un campeón. Espérate. Gatsu, te lo pido por favor, lo siento por interrumpirte. Es que faltaba algo en este programa. Gapex, por favor, ¿qué opinas de los personajes de Final Fantasy XV? Ah, es verdad, faltaba. ¿Qué coño viene eso? Es que hubo una noticia que parece te escapaste para no dejar en evidencia a Edward. Digo, en evidencia. Bueno, a Edward, intentarlo. Ya me entiendes, porque siempre estáis con la discusión esa de Final Fantasy y hubiese sido muy divertido, ¿no? ¿Qué discusión va a haber en la pinta de maricones que tienen? Y luego juegas al maduro de Mario, ese hombre con fuerte. El fontanero. Anda y vete sexy con el mono de Donkey Kong y tu plátano. A ver, si Capi eso es lo que te gusta, peludito. Capi puede jugar juegos donde el aceite en los pectorales masculinos es el protagonista. ¡Basta! Oh, bueno, basta. Edward, en fin. Espero que lo hayas disfrutado. Como un enano, me ha encantado. Y eso, que no quedara nada en el tintero porque era un análisis bastante complejo. No, yo, es normal. Yo invito a es que hacer el análisis de Metal Gear, yo ya te digo, no sé cómo habrá quedado, pero es difícil abarcarlo todo de una manera detallada porque, en serio, no dan las horas. Si lo jodido ha sido nuestro análisis más largo de largo, ¿eh? O sea, no, el que de Witcher 3 fue largo, pero es que... Claro, pero es que aparte de la complejidad es la polémica que ha habido con el juego. Sí, pero no nos hemos metido casi nada en polémica, o sea, muy poquito, o sea... Hemos estado con la trama, ahí bailado con la trama, ¿eh? Un poquito sí, con la trama sí, pero bueno, no... Yo no he visto demasiado parones por temas. Pero vamos, ha salido muy bien y la nota creo que ha sido muy justa. Hombre, yo creo que un 9,1 se lo merece. Pero vamos, desde luego. No, no es un juego notable, es un juego sobresaliente. Sería un error, creo, como nota media. No digo que con esto que Marcos y Lornos, que Lornos le ha dado la son errores en el sistema Gasulay, ¿no? 8,7. Me refiero que, bueno, es como lo digo yo todo. Yo creo que el cómputo de varias opiniones al final hacen el camino intermedio, ¿no? Ya, pero yo no paro de hablar para que no termine el programa, porque en cuanto termine, Gacho me va a pegar por la nota que he dado. 8,9. Bueno, tú te has quedado ahí. Evidentemente, o sea, te vamos a dar con rifle. Estáis todos muy cerca de la nota. Oye, que cada uno es soberano. No, hombre, si son décimas al final, hombre, si son décimas. Al final, para mí es lo mismo. Lo que pasa, bueno, es así, tío. Yo qué sé, es lo que hay. Bueno, y Gapex, otro día accidentado, lo tuyo ya. No vamos a dar detalles, pero siempre andas con cosillas, ¿eh? Si no, sí, hombre, niña, yo tengo siempre muchas cosas ahí. Lo que tienes la gente no lo valore. Yo tengo lo que echar cabeza a hogar y llegar a una familia. Y eso que no se enteraron de otras en el camino que solventé aquí de forma estoica. Pero bueno, nada, feliz. Hacía falta y se fue muy largo, pero yo me lo esperaba porque, bueno, sé que es una saga que
que muchos aman y les apasiona, así que era más que entendible que se quisieran extender. Me queda claro, como repito, que no voy a jugar este juego en mucho tiempo porque es demasiado denso, demasiado complejo, demasiado extenso, y ahí te tendré que dar la razón a ti. Quizás no es lo que busco yo cuando pongo un Metal Gear. Busco complejidad en argumento, no en quizás en las mecánicas como tal. Así que, pues nada, y cerrar mi participación del día de hoy con un apunte. Lo crea o no, Edward, y pese a la desviada sexualidad de sus protagonistas, yo Final Fantasy XV le voy a dar un chance y lo voy a pillar de salida. No me lo creo. Que quede grabado esto. Fírmanos aquí ahora mismo un unboxing Apex delante de todos. Espera, que me mareo, no me lo creo. Esto estaría bien, hacer un unboxing y dedicárselo a Edward. Gapex, el 30 de marzo de este año se anuncia la fecha. Quiero ver tu reserva con foto. Así bueno, será, así será. Ha sido, yo creo que una declaración de intenciones, creo, ¿no? Dios creo mío. Ha sido un troleo. La noticia del podcast ha sido esto. Pero sí, esto para mí ha sido mejor que cuando se compró la Play 4. Yo me voy a jugar a la Virtual Boy, yo ya. La Virtual Boy, madre mía. Ya pronto sacará otra Nintendo. Bueno, chicos, pues nada, que lo dejamos aquí. El amigo Lornos ya se fue a dormir. Ya le dije que estaba pidiendo hasta permiso para irse casi. Yo digo yo, por favor, vete ya a dormir, que somos unos pesados. Y nada, que lo de siempre. Un saludo y os dejo ahí que digáis lo que queráis. ¡Hasta mañana! Ah, yo soy Nintendo de Sony, PlayStation. Sony. Maduración que la moto. La versión de Metal Gear buena es la de Play 4. Más discografía que Camila, vamos.